días a todos. Bienvenidos. Hola Fabián, buen día. Buen Bueno, bienvenidos al sexto módulo de nuestro curso que hoy va a finalizar. Hoy vamos a tener la última reunión de los sábados y hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que es muy interesante para todos nosotros, que es el marketing médico. La verdad que es un tema muy, muy interesante porque a todos nos interesa saber cómo poder mostrarnos, cómo poder hacer llegar nuestros tratamientos y que la gente nos conozca. Y antes de arrancar con esto y arrancar con las encuestas, Fabi, voy a agradecerle muchísimo a toda la gente que nos ayudó para poder armar este curso, un curso que ya tiene más de 2.000 médicos inscriptos, realmente extraordinario. Gente de todos estos países que voy a nombrar: Argentina, Colombia, Paraguay, México, Guatemala, Uruguay, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Chile, Bolivia, Perú, Estados Unidos, España, Honduras, Brasil, Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Panamá. La verdad que estamos sumamente agradecidos a todos los que se unieron, todos muy orgullosos con el curso que realmente creemos que llegó a muchísima gente. Y la verdad que fue duro, difícil, ya que fue un curso que fue absolutamente gratuito. Todos los disertantes y todos los panelistas han trabajado en forma gratuita con nosotros para poder hacer este curso, para poder formar más gente. Muchas gracias a la Asociación Médica Argentina por apoyarnos, patrocinarnos, estar con nosotros, a la Sociedad Argentina de Láser y Tecnología Médica, que estuvo siempre con nosotros, al Instituto Médico Quirúrgico, que nos ha brindado todas sus instalaciones, sus equipos y demás, y principalmente a Tecnoimagen, que la verdad que nos dio un apoyo enorme, nos puso un equipo de gente trabajando para que podamos hacer este curso. Y estamos realmente muy, muy felices. Fabi, todo tuyo. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar ahí. Vamos a empezar con unas encuestas iniciales. Como hacemos todos los días, queremos saber cómo está compuesta la audiencia del día de la fecha. ¿Cuál es su especialidad? Queremos saber quiénes están con nosotros hoy, si son dermatólogos, si son cirujanos plásticos, si se dedican a la medicina estética o hacen alguna otra especialidad. Esto es un poco nos da el marco para el cual estamos hablando o para quienes estamos hablando, nos da una idea de la composición en cuanto a especialidad. Teníamos tradicionalmente la cirugía plástica alrededor de un 30%, evidentemente en la última sesión de cuello y en esta, los cirujanos plásticos que asisten a nuestro curso son menos. ¿Sabes, ¿Y Fabi, cuántos cirujanos que tienes en la especialidad? hemos tenido muchos especialistas en ginecoestética, muchos especialistas en oftalmología, bioingenieros que se han unido? Fíjate todas las especialidades afines que se han agregado a lo que es la estética, que son muchísimas, Siempre realmente. aproximadamente un 20% de los asistentes son de otras especialidades. Ahora vamos por último, en segundo lugar, a cuántos hacen que ejercen la profesión. Si hacen menos de 5 años, entre 5 y 10, 10 a 15 o más de 15 años. En los eventos anteriores, más de un 30% de los asistentes tradicionalmente presentaron más de 15 años en el ejercicio, con lo cual muestra que, como digo, los viejos todavía queremos aprender. Y acá tenemos 36%, y jóvenes, jóvenes, 31%. Bien, ¿utilizan redes sociales hoy? ¿Utilizan redes sociales? ¿Ya las tienen incorporada a la difusión de sus actividades en cirugía plástica, en dermatología o en medicina estética?
Uno imaginaría que la respuesta mayoritaria es sí, pero 30% no. De los asistentes no utiliza redes sociales. Mirá qué bárbaro, ¿eh? Hay muchos que a partir de hoy están perdiendo oportunidades. Vamos a ver si a partir de hoy empiezan a utilizarlas. La siguiente es, ¿cuáles utilizan? Que hay una secuencia de redes sociales que no incluye todas las existentes, pero incluye muchas. Entonces está bueno saber si usan todas, si usan alguna otra, o si se manejan con el Instagram o el Facebook, LinkedIn, Snapchat. Bien, todas usan prácticamente un 20% de los del 60% o 70% que usan redes sociales, usan todas, pero hay un grupo mayoritario que se apoya en Instagram. Los demás están como muy lejos. ¿Tienen páginas web? Aquí uno puede considerar si le resulta a cada uno de nosotros importante sentir que deben estar representados por una página web o no. Pero vamos a ver quiénes efectivamente se tomaron el trabajo de construirla. El 75% de los asistentes no tienen página web. Qué sorpresa eso, ¿eh? Perfecto. ¿Viste? Es un número... Hay que estar abierto a respuestas sorprendentes, ¿no? Wow. Adelante. Y para los que usan redes sociales, ese 70% de nuestra audiencia, nos interesa saber si el manejo de la red social lo realizan celosamente cada uno, cuidando el contenido y lo que incorporan y qué es lo que quieren mostrar, o si por el contrario se lo dan a alguien que lo gestione, como si fuese una secretaria que acomoda los turnos y distribuye las actividades. Bien, 70% prácticamente decide controlar las redes sociales. Bien, entiendo que ahora vamos a invitar a los disertantes de esta mañana. Vamos a tener una primera parte donde vamos a escuchar a un grupo de colegas que nos va a dar sus conferencias en aproximadamente 15 minutos sobre los temas que han sido seleccionados. Y después, entre todos, vamos a discutir cómo manejamos el marketing médico, cómo optimizamos nuestra circulación dentro de las redes sociales. Le voy a invitar al licenciado José Delgado Hueso, de España. Pepe. El Pepe nos va a hablar sobre las claves para potenciar su marca personal en tiempos de COVID. José tiene su práctica en Valencia, así que queremos que nos cuentes un poquitito una perspectiva internacional de cómo potenciar la marca. Esto es algo muy reciente, José, así que es un gusto tenerte entre nosotros. Adelante. Un placer. El gusto es mío, un placer. Bueno, cuando queráis, comparto mi presentación y comenzamos. Sí, así. No lo hacemos más largo. Dame un instante que voy a compartir pantalla. Vamos a ver, compartiendo. Ok. Díganme en cuanto la tengamos a la vista. Ahí está. Ok. Vale, pues damos comienzo a esta presentación. Primero que nada, dar las gracias a Tecnoimagen y al IMQ de Buenos Aires y en especial al doctor Fabián Cortiñas por su invitación y al doctor Mario Fuchs. Es un verdadero honor participar junto a compañeros tan prestigiosos. Muchas gracias sobre todo también a los asistentes por acudir un sábado por la mañana en Latinoamérica y por la tarde aquí en España y haber hecho un hueco en sus agendas
para poder escuchar mi charla. Lo primero que me gustaría es decirle que va a haber tres regalos por mi parte. Estoy tan agradecido que quiero compensarlo de alguna manera, ese esfuerzo que han hecho. El primero es que no hace falta que tomen notas, porque les voy a regalar toda la presentación. En cuanto termine podrán descargársela sin ningún problema. Así pueden estar atentos y no preocuparse de nada más. Vamos, comienzo aquí. Mi nombre es Pepe Delgado, José Delgado, pero para los amigos Pepe Delgado. Soy empresario, responsable de proyectos de Internet y consultor de marketing digital. Ayudo a profesionales y emprendedores a potenciar su marca personal a través de Internet y redes sociales. También soy esas otras cosas que ponen pequeñito, que casi son para mí más importantes que la profesión. Estudiante, espero que durante muchos, muchos años, y aficionado al jazz, algo menos que el doctor Juan Esteban, que está también presente hoy con nosotros, y un montón de pequeñas cosas más. Durante los últimos 20 años he podido participar en proyectos digitales de diverso índole, tanto nacionales como internacionales, algunos de ellos durante un tiempo, durante unos 10 años, vinculado al deporte de élite, y después poco a poco fui cambiando hacia la empresa privada y sobre todo hacia el sector de la formación y también al sector de la salud. Siempre desde dentro de departamentos de marketing y comunicación digital. Entre los últimos fichajes que puedo contar, y estoy muy orgulloso también de poder compartirlo con ustedes, es que pertenezco como miembro del Web Committee de la AISAP, la Asociación Internacional de Cirujanos Plásticos. Esta especialidad hacia el marketing de la salud me ha llevado a tener clientes en España y el extranjero, tanto cirujanos plásticos como maxilofaciales, clínicas de fisioterapia, entrenadores personales, tratamiento contra el mareo, odontología, psicología y, como decía, a la propia ISAPS. ISAPS, yo creo que me llegó a conocer a través de mi mujer, es compañera de ustedes, ella es la doctora Patricia Gutiérrez Santalvilla, tiene arriba a la izquierda su handle de Instagram o su nombre de usuario si quieren seguirla. En el número 14 de la revista de ISAPS hicieron un member spotlight o un pequeño reportaje sobre su perfil como compañera suya y destacaban su perfil en las redes sociales y su gran cantidad de contenido, que decían que era bastante entretenido e informativo. Les gustaba esa combinación. Ella destapó un poquito el secreto, dijo que se debía en parte a que yo colaboraba, liberaba mi agenda en la agencia para poder acudir cuando podía a quirófano y ser parte de su equipo y así poder tomar algunas fotografías y vídeos que ella después usaba en sus redes sociales. En las áreas en las que desde la agencia y de forma personal ayudamos a nuestros clientes del sector salud son esas cinco áreas. Son además las áreas que yo les diría que deben tener en cuenta cuando busquen una agencia. Hoy por hoy creo que completan el escenario perfecto para poder tener una imagen potente en Internet. Se trata primero de, junto a una agencia de forma personal, que también se puede hacer, obviamente, diseñar una estrategia de impulso de su marca personal, tener un calendario de creación de contenido de alta calidad o pedir ayuda para poder hacerlo en el caso de que quiera alguien contar con una agencia. Tener una mejora constante del SEO, que es el posicionamiento en Internet, y de las campañas, si las hay, las campañas de publicidad en Google y las redes sociales, que se llama SEM en el argot de la profesión. Gestionar cada vez más la reputación online, creo que se va a hablar de esto, es uno de los puntos que está cobrando mayor importancia en los últimos meses, diría yo. Y, por supuesto, seguir formándose, tanto el propio médico, como hemos visto que hay un porcentaje muy alto que ellos mismos realizan o manejan sus redes sociales, como extender esa formación a sus equipos, a su staff de la clínica, de la consulta, porque ellos pueden ayudarles a descargar parte del trabajo si saben hacer un workflow o un flujo de trabajo adecuado. Y de eso hablaremos hoy también. En la agencia, a este servicio lo hemos llamado Smart Clinics. Es una red privada de marketing digital que compartimos información con ellos y les ayudamos a emprender de forma exitosa para que puedan recorrer el camino lo más fácil que puedan sin dar tantos golpes de timón como hemos dado todos cuando comenzamos. El segundo regalo que quiero darles, antes de comenzar ya, es una invitación exclusiva para pertenecer a dos plataformas únicas que vamos a lanzar. Estamos en fase beta y son una
primicia exclusiva para los participantes del webinar de IMQ. Es la plataforma Solo Cirugía Plástica y Solo Medicina Estética, las únicas plataformas en Instagram de habla hispana para estos dos sectores tan concretos, en los que pretendemos, dentro de un perfil privado, invitar y por invitación solo, tener el mejor contenido disponible. Así que ya comenzamos y lo vamos a hacer con datos, porque es la mejor forma de saber dónde estamos y por qué necesitamos mejorar nuestra marca personal en Internet. Este es el dato yo creo que más interesante y más revelador, y es que el 91% de las personas que buscaban un proveedor de salud lo hicieron online y acabaron llamando por teléfono. O sea que, y ese no es el porcentaje más alto de todos los que podemos encontrar, como podéis ver, pero en cualquier caso, todos ellos son extraordinariamente altos. El porcentaje de consumidores que llamaron a un proveedor de servicios de salud tras hacer una búsqueda online supera en muchos casos el 90%. Eso quiere decir que los consumidores ya no toman, o mejor dicho, ya no tomamos, porque todos lo hacemos, ninguna decisión sin consultarla antes en Internet. Además, hay que tener en cuenta que Google publicó hace poco que el 5% de todas las búsquedas que se realizan en su buscador están relacionadas con la salud. Estos son centenares, si no miles de millones de búsquedas al día. El problema que tenemos aquí es que si no nos encuentran, van a encontrar a nuestra competencia. Ese es el problema principal con el que se encuentran la mayoría de nuestros clientes. Se debe principalmente a una sobresaturación de información, de páginas web, de enlaces, que Google tiene que escoger en 0,1 segundo. Eso se ha ido complicando en los dos últimos años, cuando ya creíamos que teníamos una web decente y que se adaptaba a los móviles, de repente todo ha cambiado, ya les explicaremos el porqué. En la actualidad, los que ganan a la hora de aparecer en una búsqueda no siempre son los médicos y sus consultas privadas. En esta búsqueda sencilla, en la que yo he realizado hace poco una búsqueda de dentista en Valencia, en mi ciudad aquí en España, la inmensa mayoría de las entradas que aparecen en primera página no son de consultas ni de médicos, son de medios de comunicación y de plataformas especializadas, plataformas de marketing especializadas para médicos. Ellos copan la primera página porque se han gastado fortunas en conseguirlo. ¿Cómo lo han hecho y por qué lo han hecho en los últimos dos años? Bueno, se trata del EAT, no es el eat de comer, del verbo comer en inglés, es el EAT que significa, que es una especie de vuelta de tuerca del algoritmo de Google, en el que Google empieza a valorar el expertise, la authority y el trustworthiness, o sea, la experiencia, la autoridad y la confianza que generan las webs en las que está la información. Google, el 1 de agosto de 2018, empezó a exigir a las páginas web o los websites que hablaban de temas de salud y también de finanzas, pero especialmente de salud, que demostraran que tenían un coeficiente de EAT muy alto. Ahí es cuando los medios de comunicación y esas corporaciones, plataformas verticales de tipo Top Doctors o Real Self, empezaron a ponerse manos a la obra y empezaron a desbancar de esa posición de primera página a los médicos. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues hay que conocer qué significa realmente este EAT y cómo podemos hacer que no sea nuestro enemigo, sino que sea una oportunidad de mejora. El expertise o experiencia es algo que justamente está en nuestra mano, está en nuestra web. Google va a buscar en nuestra web la experiencia que tenemos como creadores de esa pieza de contenido. Eso es una oportunidad, porque si lo leemos de forma positiva, lo que está diciendo Google es que va a eliminar a todos aquellos que no sean, por ejemplo, dermatólogos, que hablen de manchas en la piel. Esos ya no van a aparecer nunca jamás en las primeras posiciones. Por lo tanto, nos está dando la oportunidad de que si lo hacemos bien, podamos aparecer. Entonces sería, bueno, aquí un gran consejo sería, obviamente, asegurarnos de que nuestra titulación, nuestra firma, aparece bien clara en todas nuestras piezas de contenido, sean en nuestro blog o sean en nuestras redes sociales, y que estamos enlazados con fuentes que generan autoridad y que están contrastadas, de forma que avalan lo que estamos diciendo en nuestro artículo. El siguiente punto es el authority o autoridad. Aquí hay que empezar a entender que hasta hace un tiempo Google se fiaba de lo que había en las páginas web. La ecuación de Google empieza a cambiar, el algoritmo, y Google empieza a entender que no debe de fiarse solo de lo que decimos nosotros sobre nosotros mismos, sino que sería interesante añadir dos patas a ese taburete para darle estabilidad.
Esta primera pata externa es esa autoridad que nos tienen que dar los medios de comunicación. Nos tienen que dar gente que para Google son fuente de noticias serias. Aquí el consejo es bien fácil. Debemos de colaborar con esos medios, cuanto más prestigioso mejor, y debemos de intentar pedirles que nos enlacen, que nos pongan un enlace a nuestra página web. Ese enlace tendrá su peso en oro si viene de una fuente de mucho prestigio. Algo sencillo que podemos hacer y que no debemos olvidar es que nuestras páginas web estén enlazadas con las sociedades médicas a las que pertenecemos. Y de forma contraria, esa sociedad médica debe tener un enlace en nuestro perfil que apunte a nuestra web. Así conseguiremos que aumentemos este nivel de EAT, sobre todo en el punto de autoridad. Y el punto de confianza nos lo tienen que dar los pacientes. De nuevo, Google ya ha dejado de fiarse de todo lo que decimos nosotros sobre nosotros mismos, porque obviamente vamos a decir que somos muy buenos. Google lo que quiere es recoger opiniones, reseñas, a través tanto de la plataforma de Google como de otras que él considera interesantes. Lo empezó haciendo en el sector hostelería con cosas como Booking o TripAdvisor y lo ha extendido a todo aquello que para él es importante, como decía, en la salud y en las finanzas principalmente. ¿Objetivo aquí? Bueno, pues sobre todo vigilar esas reseñas para proteger nuestra reputación online. Cada vez van a ser más importantes y no solo eso, estadísticamente está ya determinado que los pacientes las van a leer y van a basar su confianza hacia nosotros dependiendo de lo que lean. Por lo tanto, si nos damos cuenta, todo este EAT gira en torno a un concepto que ahora llamamos marca personal, que de siempre se ha llamado reputación, que ya ha existido siempre, que funcionaba con el boca a boca, la gente recomendaba a un médico o a una doctora por la experiencia propia que había tenido y por la impronta que le había dejado su experiencia con esta persona. Por lo tanto, nuestra marca personal es la huella que dejamos en los demás. Y eso es fantástico porque nadie más nos la puede copiar. Es nuestra, única, es nuestro trademark. Es solo tuya y en inicio podemos decir que no cuesta dinero. Lo único que puede costar es algo de dinero si nos queremos formar, si queremos leer y aprender de autores que sepan cómo enseñarnos. Pero es algo que depende enteramente de nosotros, que nos va a traer un montón de beneficios y que, como decía, nadie nos lo puede copiar. Ahí viene también un punto, no quiero decir negativo, pero un punto a tener en cuenta y es que, como es mía, me va a resultar complicado cedérsela a una agencia. Parece que me estoy tirando piedras sobre mi tejado, pero lo cierto es que nosotros como agencia nunca llevamos la marca personal de nadie. Ayudamos a mejorarla, ayudamos a formarle, ayudamos a monitorizar lo que está haciendo, hacemos un acompañamiento. Y esa sería la recomendación que yo les daría a ustedes. Si buscan una agencia, huyan de aquellos que le dicen yo te puedo hacer todo el trabajo. Suena muy bonito, entiendo que es muy tentador, pero no es lo más productivo. Para ir ya terminando, la marca personal, según decía Jeff Bezos, el fundador de Amazon, es lo que los demás dicen de mí cuando yo no estoy presente. A mí me gusta también completar esta frase con otra de un autor que recomiendo, que es Andrés Pérez Ortega, un experto en marca personal español, que dice que si eres uno más, serás uno menos. Aquí lo que esconde es que no debemos de agazaparnos y esconder nuestra personalidad, todo lo contrario. Debemos de convencer al que tenemos enfrente de que somos la mejor opción, queremos ser elegibles y por lo tanto debemos de destacar. ¿Cómo podemos hacerlo? Ahora que ya sabemos la importancia de la marca personal para poder llegar a nuestra audiencia, a nuestra comunidad. Bueno, pues aquí hay una serie de consejos que voy a pasar un poquito deprisa para no alargarme, pero que tienen todos a golpe de un clic en la descarga que les voy a dar más adelante. Hemos de entretener e informar. Es un término nuevo, el de infotainment. Ya sabéis que en marketing digital todo lo ponemos en inglés porque así os podemos cobrar más caro. Y ese es el término de moda ahora mismo. El otro es que hay que buscar ese dolor que curamos. No hablar de cómo hacemos un proceso técnico, sino de las mejoras que este aporta. Entender que hay unos triggers o unos gatillos que potencian la venta, que son estos que están aquí, la escasez, el miedo, la frustración, la esperanza, hay otros muchos. Aportar valor siempre, intentar regalar información de valor.
buscar embajadores, no tenemos mejor embajador que nuestros pacientes. Los influencers a veces son un arma de doble filo, son interesantes si son profesionales, pero yo creo que es mucho más interesante, por ejemplo, el doctor Juan Esteban Sierra tiene muchísima experiencia en esto, hablar con tus pacientes, son una fuente inmensa de buenas reseñas, ser siempre cercano, contestar siempre. De nuevo, las agencias podemos ayudar, pero no podemos hablar por ustedes. Escuchar a los pacientes, porque cuando alguien dice no sé de qué escribir hoy, créanme que su paciente tiene un montón de dudas que usted puede aclarar. Usar imágenes de calidad siempre, huir de las de stock. Contar historias y no mandar anuncios. Prometer de menos y entregar de más, porque ellos lo contarán, hablarán muy bien de nosotros. Usar vídeos siempre que podamos, son una de las mejores fuentes de contenido, porque a partir de ahí tendremos audio que podemos usar en un podcast, tendremos texto que podremos meter en un blog, etcétera, etcétera. Y recordar que son redes sociales, no son redes comerciales. Por lo tanto, socializa, empatiza, crea comunidad. Ya para despedirme, tres libros, dos del autor que os comentaba, Andrés Pérez Ortega, y uno de Marshall Goldsmith, y un pequeño resumen para despedirme ya. Recordemos que el EAT no es nuestro enemigo, puede ser nuestro aliado, que son redes sociales, que no son una red de ventas, por lo tanto debemos de socializar, y que debemos ser generosos. Colaborar con nuestros compañeros y compartir conocimiento nos hará ser mejores profesionales. Por último, a todos aquellos que sigan mi perfil, pepe.delgado.marketing, tendré el placer de enviarles mis pequeños secretos de todas las aplicaciones que considero indispensables en su móvil. Como les decía, tiene ahí de nuevo la invitación para seguir estas dos nuevas comunidades online que hemos creado para ustedes. Podrán subir o escogeremos por ustedes los mejores vídeos y fotografías para poder promoverles de forma gratuita durante un tiempo y llegar a una audiencia potencialmente muy interesante. Y si tienen cualquier duda, estoy a su disposición en este número de WhatsApp en España, por correo electrónico o a través de mi Instagram. Ha sido un verdadero placer. Disculpe que me haya pasado un par de minutos y estoy a su disposición a través del chat y las preguntas en la mesa a posteriori. Muchísimas gracias. Pepe, estás disculpado porque ha sido una presentación más que interesante. Que diste una vuelta muy, muy, muy atractiva para que podamos comprender un poco cómo funciona todo esto y qué valor tiene cada una de las cosas que nosotros hacemos. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar un poco de Instagram. Está el doctor Fuchs en línea. ¿Estás ahí, Mario? Estoy acá, Fabi. Estoy acá. El codirector de este bien llamado curso interdisciplinario internacional. Así que, Mario, vamos a hablar un poquitito de Instagram. Ya les voy a compartir una presentación y una hermosa playa en Sudáfrica. Y ya que estamos hablando, Fabi, de redes, y que a los médicos, por lo que he visto en las encuestas, no hay algunos que están en redes, otros no, otros tienen web, otros no. Bueno, yo les voy a contar un poquitito y les voy a hablar algo de Instagram. Y la pregunta ¿es una tendencia, es una moda o verdaderamente es una puerta al futuro? Es muy interesante esto que vamos a hablar porque muchos médicos todavía no lo han visto, no se han dado cuenta, pero realmente es una herramienta importantísima a tener en cuenta. Bueno, este es un curso, Fabi, como vos sabés, es el curso que termina hoy, nuestro sexto módulo se despide, y vamos a hablar un poquitito de esta herramienta que ha surgido en los últimos años y que ha tenido mucha fuerza a partir del año 2016 aproximadamente. Entonces, sabemos que esto es una plataforma que crecerá en el futuro y que hoy está avalada por más de 5.000 empresas. Este cambio va a estar impulsado por dos factores. Primero, el engagement que producen las piezas visuales y la utilización de dispositivos móviles. ¿Qué es lo que está pasando? Todo el mundo tiene celular, todo el mundo está conectado, las conexiones son mundiales, globales. Entonces,
Cada vez se utiliza más este dispositivo, tal es así que cuando salimos a nuestras salas de espera, pese al distanciamiento, vemos que están todos con sus móviles conectados, hablando, viajan en tren con móviles, están en el colectivo con móviles, o sea, todos se hacen con móviles. Entonces, hay estudios que muestran que la tasa de engagement de Instagram es 1.5, 15 veces mayor a Facebook. Y Facebook es el papá de Instagram, es el dueño de Instagram. Y ya que tenemos gente de España, vamos a comentar lo siguiente. País como España, con una de las tasas de mayor penetración de móviles en toda Europa, hoy es el cuarto país en el mundo en la utilización de Instagram, detrás de Estados Unidos, Japón y Brasil. Y antes hablaron de los influencers, dijeron, wow, ¿qué pasa con los influencers? Hoy está de moda todos los influencers. Pero vean esto, el 62% de los usuarios de las redes sociales confían más en lo que dice un extraño que la gente de la propia marca. Esto ya es muy interesante. Entonces, aparecen los que se denominan influencers o prescriptores de las marcas, que pueden llegar a ser muy importantes o no, hay que tenerlos muy en cuenta y hay que conocerlos. Pero, ¿qué es lo importante cuando uno tiene un Instagram y uno utiliza un Instagram? Es importante que este Instagram sea orgánico, es decir, que sea gente que hoy vaya a ver tu contenido y que le interese en forma orgánica para que tu marca pueda llegar a crecer. Entonces, hoy cada vez más en distintas áreas vemos que aparecen los influencers. Pero hay puntos claves que quiero que sepan y que tengan en cuenta. La red social maneja gran cantidad de contenido en fotos y videos. Estos son claves porque esta red social creció de tal manera. Hay más de 1.000 millones de suscriptores actualmente y hoy verdaderamente esta red social, que debería ser una red no para marketing, hoy sirve para muchísimas cosas como lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves para utilizar Instagram? Y voy a ir directamente a eso. El ascenso de videos es fundamental. ¿Por qué? Porque los videos son muy vistos, porque la gente les encanta ver los contenidos de videos y además hay interacciones entre otras redes sociales, aparte de Instagram, está YouTube, están otros canales muy importantes. A partir del año 2016 empezaron a crecer las famosas stories. Hoy hay más de 400 millones de cuentas que utilizan esta herramienta diariamente, y esto hace que vea muchísima gente el contenido que uno está publicando, siempre que sea un contenido interesante. Así que hay que tener muy en cuenta videos y stories. Y también tenemos que entender que gran parte del marketing se puede llegar a hacer a través del Instagram. Sabemos que hay una gran inversión publicitaria en estas redes sociales y hay muchas empresas que utilizan catálogos para poder vender o mostrar sus productos. Pero vamos rápidamente, porque los tiempos son importantes, y vamos a hablar si sirve Instagram para los médicos. Porque vimos que muchos usan, casi un 60-70% de la población que hoy tenemos en el curso está utilizando Instagram. Por algo será que lo utilice. Entonces, sabemos que en la actualidad es un canal de redes sociales. No es tan común en los médicos, pero sin embargo es una excelente manera de desarrollar imagen y marca. Esto es muy importante. Cada vez hay más usuarios conectados, más cantidad de tiempo, y las edades van variando de acuerdo al tipo de Instagram. Ejemplo, el mío, tenemos una gran población de personas jóvenes que van desde los 18 años a los 25 años, y va bajando después el porcentaje a medida que va pasando los años. ¿Qué es importante? Que nuestras publicaciones sean claras, concretas, cortas y concisas. Es una plataforma para compartir, pero no para escribir novelas. Tenemos que ser claros con todo el texto que vayamos a utilizar. Y además, es importante el uso de los hashtags.
¿Por qué? Porque los hashtags utilizados en las publicaciones pueden potenciar muchísimo todo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, yo di un caso de mi especialidad, si sos dermatólogo y querés que tus pacientes te visiten por tratamientos de acné, se pueden publicar hashtag acné o soluciones de acné o medicamentos para acné. Esto hace que se pueda llegar a potenciar más y que la gente pueda visualizar mucho más. Para ir terminando, es una vía de comunicación infinita. Hay que poder aprovecharla, pero hay que saber utilizar con inteligencia. Hay que saber elegir un perfil público o privado. Eso es lo que nos va a determinar el contacto con toda la población de la red que manejemos. Utilizar publicaciones serias, oportunas, y como dijo el colega recién, no emanar ofertas ni hacer mercantilismo de esto, sino que creo que lo más importante de esta red es la parte de educación. Por eso es muy importante educar a la gente y poder brindar un lindo servicio. Y ahora les voy a mostrar algo que me pareció interesante. Fíjense qué oportunidad que es Instagram. Hoy, por ejemplo, en mi Instagram, que lo tienen aquí, van a ver que cada story que publico tiene un promedio de 22.000 a 28.000 visitas. Es decir, hay no sé cuánta gente que me visita, entrará o preguntará, pero hay mucho tráfico. Vemos diariamente que recibimos más de 300 consultas, o sea, publicamos un tratamiento determinado y vemos la cantidad de gente que nos sigue. Y acá les puse una fotito de mi Instagram donde vemos la cantidad de público que fue viendo todas estas publicaciones, 107.000, 85.000, 42.000. La verdad que es una herramienta interesante y no se la pierdan. Muchísimas gracias. Genial, genial, Mario. Genial, vamos. Muchísimas gracias. Interesante el Instagram. Y ahora yo voy a compartir y le voy a pedir a Jesús Benito Ruiz, un colega cirujano plástico español, que le encantan los desafíos a Jesús, y entonces, como él quiere salirse un poco de los esquemas convencionales, cuando lo invitamos a participar del curso, aceptó tratar de explicar cómo uno puede manejarse en las redes sociales sin morir en el intento. Jesús, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, un momento, perdón, un segundo, Sí, tranquilo. Si quieres te puedo dar unos minutos más y hacemos otra presentación antes. ¿Qué te parece? Vale, ya estoy aquí, un poco un poco de orden en el despacho. Vale, entonces, bueno, perdonadme que me he despistado un poco con esto de los horarios y, y aquí es hora de comer y estaba aquí casi dispuesto a hacer la siesta y todo. Bueno, gracias como siempre a Fabián por la invitación y bueno, os voy a compartir pantalla y vamos a hablar del tema. Sí que le dije que sí, entre otras cosas, porque el tema sobre todo ético que hay detrás de toda la utilización de redes sociales en nuestra profesión es extraordinariamente interesante. Yo, por supuesto, nosotros usamos la web, usamos las redes sociales, hemos usado Facebook, ahora es Instagram sobre todo, que es lo mismo en realidad, la misma compañía. Y luego podemos además discutir de lo que pasa exactamente con Instagram y Facebook y la calidad del público que nos visita, ¿no?, en estas redes sociales. Pero lo más, creo que lo más interesante es el cambio, ¿no? El cambio que se produce en medicina, en nuestra profesión, en esta disrupción que dice nuestro amigo Thierry de Francia, que se ha producido en cuanto a la irrupción de las redes sociales y de la tecnología en nuestra profesión. Claro, nos encontramos cosas como esta, y bueno, aquí no he tachado los nombres de los médicos, porque al fin y al cabo estas son cosas públicas, quedan difundidas en todos los medios, y encuentras publicidades de este estilo que las puedes encontrar graciosas o de mal gusto, depende de cómo lo mires, ¿no? Si es ingenioso o no. Nos encontramos
sorteos, esto en España sobre todo, no sé si en vuestras regiones lo encontráis, pero esta es una clínica muy importante de implantación nacional, que digamos entra dentro de lo que es populista, low cost, y que es muy frecuente no solamente que haga promociones de este tipo, sino incluso sorteos como el aumento de pecho, ¿no? O nos encontramos, hace poco me mandaron un... Yo la verdad es que procuro no estar mucho en el tema este porque es agotador. Como presidente de la Asociación Española de Cirugía Plástica hace un par de años y de secretario nacional, hemos tenido casos de este estilo con vídeos en quirófano y una serie de cosas que incluso Fabián conoce bien porque generaron algunas dificultades y algunas controversias dentro de lo que es la Asociación Internacional respecto a miembros bien conocidos. Tenemos... Por ejemplo, este hombre pues, que se llama el príncipe del bisturí. Bueno, el problema está en que creo que uno de los temas que ha difundido o que ha determinado las redes sociales es esto, que es decir, me parece como un campo en el cual todo vale y en el cual se produce una gran guerra a nivel mediático y de marketing. Pero claro, nosotros como en nuestra especialidad, también dentro de la especialidad en cirugía plástica, dermatología, en el campo de la estética, nos movemos en una línea muy fina entre dos grandes conceptos que son la ética y el negocio. Entonces, la ética, tenemos aquí la definición, que son esos principios morales que gobiernan nuestro comportamiento, y el negocio, que es una simple actividad de compra y venta. De manera que lo que ocurre ahora en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos años, es... hace poco, no sé si habéis visto un documental en Netflix que va sobre las redes sociales, que se llama The Social Dilemma, y si no lo habéis visto, os lo recomiendo, en el cual la persona se ha convertido en un producto. Es decir, el producto de venta, tanto en redes sociales como en lo que hacemos, somos nosotros. Y nuestra apariencia hace que esto es lo que valemos. Es decir, nosotros valemos justamente en cuanto a nuestras compras, en nuestra presencia, en cuanto a nuestros likes, en cuanto a lo que aparentamos, en cuanto a cómo es las selfies, en cuanto a los influencers, etcétera. De manera que eso además ha llevado también por otro lado a que, pues, sobre todo en el campo de la estética, pues, por una serie de diversas razones, básicamente una razón de negocio, pues tenemos un montón de gente de diversas orígenes que, digamos, que se acometen y se agolpan ante este negocio, lo cual lleva a una competencia muy importante. Por otro lado, tenemos que en el campo de las redes sociales y en el campo del marketing, una cierta tendencia pues, a la charlatanería y a digamos, difundir los milagros, ¿no? Dentro de la cirugía estética, de la medicina estética, de los grandes cambios que puede sufrir una persona cuando nosotros hacemos nuestro trabajo. También existe un intrusismo importante que ha reflejado en esta diapositiva. Hace ya un tiempo, el presidente de la Asociación Británica de la Cirugía Plástica y Estética pues, decía estas frases, básicamente, que no hay ninguna otra área, en nuestro caso, pues, evidentemente, como cirujano plástico, pues, en el campo de cirugía estética, en el cual se haya producido un cambio tan, tan importante como que puedes encontrar ofertas, descuentos y hemos hecho un marketing muy agresivo a nivel externo que ha hecho que toda nuestra actividad se haya trivializado de forma importante. Tan importante es que yo no sé en vuestros países, pero en Europa y especialmente en España, pues la cirugía estética está gravada con un impuesto del 21%, el IVA, que no tiene ninguna otra de las especialidades médicas, ¿vale? Y es una cosa, nosotros peleamos porque esto no es así, que nosotros estamos haciendo un acto médico, pero al mismo tiempo, pues el inspector de Hacienda, que no es tonto, ve que tenemos pues ofertas, que tenemos sorteos y que tenemos una actividad que no es precisamente muy médica.
Así que voy a hablar un poquito de la ética, ¿no? La ética que se fundamenta, siempre nos llena la palabra juramento hipocrático. Bueno, yo como nunca lo he jurado, pues quizás puedo hacer lo que me dé la gana, no lo sé. Esto es una cosa muy, muy, muy virtual, ¿no? Del juramento hipocrático. Pero hay cuatro principios que todos conocemos, que son estos: el de la autonomía del paciente, la justicia, la no maleficencia y la beneficencia, que en los momentos actuales están bastante comprometidos y también están comprometidos incluso cuando uno usa redes sociales. Entre otras cosas, porque cuando tú pones una... En principio, intentas no hacer daño al paciente. Nosotros estamos con unas actividades en las cuales buscamos evidentemente el beneficio del paciente, pero al mismo tiempo estamos realizando unas técnicas que dañan al paciente. Quiero decir que les tenemos que operar, tenemos que hacer una agresión quirúrgica, les tenemos que hacer un láser, les tenemos que hacer algo que está además sometido a la posibilidad de complicaciones. Quiere decir eso que también cuando nosotros hacemos una publicidad en las redes sociales, les estamos diciendo al paciente unas expectativas probablemente bastante irreales, con casos quizás demasiado frecuentes, con casos que siempre son perfectos, que están muy bien hechos, que tenemos unos grandes resultados, y eso está haciendo que el paciente posiblemente no pueda elegir de manera autónoma. ¿Por qué? Porque le estás obligando a pensar en un resultado que no es real, ¿vale? Entonces, tenemos que pensar cuando las redes sociales o cuando nosotros participamos en redes sociales o hacemos un sorteo, o el paciente aparece con el médico y entonces está... Yo tengo ahora recuerdo, por ejemplo, de un médico apareciendo con una gran influencer en España y pues dando a entender que es el gran médico, que es un gran cirujano, etcétera, etcétera. Pero también estás haciendo que el paciente no pueda adoptar unas decisiones que según estos cuatro principios las tendría que adoptar de una manera justa, ¿vale? Ahí hemos de pensar también que nosotros siempre, y en ISAPS y en todas las sociedades científicas que nos movemos, siempre intentamos que la seguridad del paciente sea lo primero. Entonces, una de las cosas que pasa también es que hay muchísima regulación. En realidad hay mucha regulación escrita, por lo menos aquí en Europa, en el Reino Unido, por ejemplo, hubo una regulación muy importante de lo que es la publicidad, las ofertas, etcétera, etcétera, y que en el fondo en la mayor parte de países no se está cumpliendo. Aquí también hay una normativa, pero no se cumple, no se imponen, digamos, ni castigos, ni multas, ni ningún tipo de penalización por el hecho de incumplir estas normativas. Es decir, estas normativas están para ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede publicar, qué se puede hacer de marketing, pero no existen. Al fin y al cabo, todo acaba en un punto, que es el dinero, la economía, y en que nosotros tenemos un negocio que tiene que funcionar y tenemos que intentar pues, hacer nuestro grupo, ¿no?, de pacientes, intentar tener más pacientes que el resto, y esto conlleva pues, que no es muy compatible en principio con las actividades. El compañero anterior ha dicho sobre la educación, es cierto, es una herramienta importante de educación, pero posiblemente la herramienta de marketing en este momento esté superando con creces el tema educativo en la mayor parte de actividades en lo que es en la red. Esto es lo que al final nos interesa y esto es lo que todos en la consulta acabamos haciendo. Yo tengo un CRM que me hace esto y herramientas para marketing y cómo enganchar a mis pacientes y cómo intentar que me compren más. Y cuando hacemos unas redes sociales estamos en la parte alta del embudo, en la internet, para intentar que nuestra marca, que nuestro nombre se vea más que nadie, que tengamos mucha visibilidad, que traccione mucha web, que traccione mucho más clientes hacia nosotros. Y luego, por supuesto, al final acabamos con las ofertas, promociones y descuentos de cualquier tipo de actividad de la que hacemos. Entonces, aquí viene un tema ético y es ideontológico, es hasta qué punto deberíamos, ¿no?, hacer descuentos en los tratamientos y en los procedimientos que estamos haciendo, si además nosotros nos estamos llamando médicos y estamos diciendo que esto es una actividad que es beneficiosa para la salud.
Ya se han hablado de las redes sociales, me he perdido la primera conferencia, no voy a insistir sobre ello. Y luego pues se hacen cosas bastante peculiares como esta, como médicos, bailando. O sea, en este momento parece que lo más importante no es tanto el hecho de tener que operar o tener que hacer un tratamiento, sino que rápidamente tengamos que hacer un film sobre ello, que tendremos que difundirlo, que tengamos que enseguida hacerlo, todo lo que estamos haciendo es llevar una cámara. De manera que a veces incluso se cruzan líneas que no son razonables, como por ejemplo esta, que es de una cirujana en Estados Unidos que por supuesto perdió la licencia. Pero bueno, casos como este os puedo decir que hay muchos, ¿vale? Hay muchos, y además yo conozco algunos, incluso cercanos y no muy recientes, con videoclips en quirófano. Entonces, que generan un problema importante, porque además el tema de las redes sociales es que son flashes, entonces ya sabéis que las stories pues no quedan y desaparecen, y entonces como no las captures, pues no puedes tener pruebas, ¿no?, de que un cirujano pues ha cruzado una línea deontológica. Es posible también que aquí sencillamente exista un problema de edad, es decir, yo tengo mi edad, soy de un boomer y entonces estoy en el lado de los cassettes y los floppy disks y todas esas cosas, y la gente más joven está en el lado de los MP3 y los cell phones y la social media. Y ellos lo ven posiblemente como normal, ¿vale? Y entonces nosotros no lo vemos tan normal. Y aquí hay una brecha moral, una brecha ética, una brecha de valores, una brecha tecnológica, que es el momento actual que tenemos que un poco situarnos no solamente como médicos, sino también situarnos desde las propias sociedades científicas. Así que al final, ¿qué es más importante? ¿Es más importante la evidencia basada, la medicina basada en la evidencia? ¿Es más importante trabajar en estudios científicos relevantes que digan que esto funciona o no funciona? ¿O me es mucho más útil hacer algo y decir que llevo 100 casos en las redes sociales y presentar un pre y un post perfectos para que me atraiga la gente y venga, aunque esa técnica no esté suficientemente probada? Eso no es muy ético desde el punto de vista de los cuatro principios que hemos visto antes, y sin embargo es una cuestión más relevante. Es decir, ¿qué tiene más impact factor para ti? ¿Un trabajo en el Plastic and Reconstructive Surgery o estar en el Instagram o en el Hola presentando cosas? Seguramente desde un punto de vista de negocio la segunda parte, no la precisamente la, el prestigio científico. ¿Qué es mejor, el prestigio científico o el social? Se han hecho, como hemos dicho antes, un montón de guías. En el Plastic mismo hay varios artículos relacionados con las líneas que han deseado seguir para el uso de las social media. Ahora tenemos la pandemia del COVID, tenemos también la problemática de las consultas online, que pueden ir en contra de los reglamentos de datos que tenemos funcionando en los distintos países. Y, por ejemplo, aquí no se puede hacer una cita online y que la paciente te enseñe las mamas por la cámara, ¿vale? A no ser que lo tengas todo en una red súper segura e encriptada. Así que aquí tenemos en este momento una problemática digital con respecto a lo que nos han enseñado de forma habitual. Y luego finalmente hay una cosa también que la quiero decaer aquí, que me lo he planteado yo personalmente muchas veces, y es ¿qué hacemos con el know-how? Porque yo he visitado a muchos compañeros, yo tengo mi experiencia no solamente en lo que he estudiado, sino porque he visto a mucha gente buenísima operando, he visto a gente buenísima tratando, que me han acogido en sus quirófanos, he aprendido, etcétera, etcétera. Luego me he vuelto pues a mi casa y esos conocimientos los he ido aplicando poco a poco. Sin embargo, ahora, lo sé, también por experiencia, tú puedes acoger a alguien, le enseñas un caso y al día siguiente te lo está poniendo en las redes sociales como que es el rey del mambo, ¿eh? Y que tenemos aquí que ha hecho 250 prótesis luchas cuando me acaba de ver una. O preguntarme, oye, ¿cómo haces esto para tal y para hacerlo yo? Y enseguida, pam, yo sé que tiene 25.000 seguidores, yo tengo 2.000 y va a tener un impacto mucho mayor. Así que tengo que compartir mi know-how de forma gratuita con la gente en estos momentos actuales, porque los tiempos han cambiado. Así que puede ser que todo esto de la medicina avanza porque compartimos y así evitamos los errores de los demás, tengamos que planteárnoslo.
Claro, si Fabián me lo pide, pues le digo, venga, va, Fabián, participo, ¿vale? Pero si me lo pide otro, le diría, mira, chico, va a ser que no, ¿eh? O a no ser que me pagues un pastizal, pues no te pienso decir ni mu. Entonces, esto es un tema que creo que en la discusión también se puede ver, ¿no? Que es decir, ¿cómo queda el know-how en medicina ante esta situación? Cuando sabemos que en muchísimas otras actividades profesionales o pagas o no te enseñan absolutamente nada, ¿vale? Medicina es una cosa bastante peculiar en este sentido. Esta es una frase de Joseph Murray, me encanta, ¿no? Porque esta frase, ya sabéis que Joseph Murray es el único cirujano plástico que tiene el premio Nobel, no por la cirugía plástica, sino por el trasplante de riñón, porque participó, hizo grandes estudios sobre la inmunidad a principios del siglo pasado y gracias a eso pues consiguió el premio Nobel, ¿no? Y entonces dice que bueno, tenemos que tener mucho cuidado para seguir manteniéndonos como cirujanos y como médicos y en una profesión que a todos nos encanta sin tener que convertirnos en simples técnicos que vendemos en el mercado. Y aquí dejo mi presentación. Yo creo que es mucho más interesante al final la discusión sobre esto. Y muchísimas gracias, Fabián, por la invitación. No, Jesús, al contrario, los agradecidos somos nosotros porque nos has dado una perspectiva muy interesante y sumamente atractiva para mí, que compartimos algunas ideas comunes. Desde el punto de vista médico, desde el punto de vista del cirujano plástico, desde el punto de vista del profesional que abrazó, que eligió una especialidad y que la ejerce. Y ahora yo quiero que este tema lo presente y lo discuta desde el punto de vista de marketing, Jessica Drago. Jessica, espero que estés por ahí. Jessica es una de las personas que yo conozco que maneja marketing desde su propia compañía con una lucidez y una claridad muy importante. Entonces, quiero que nos cuente cómo ve este aspecto ella desde el punto de vista del marketing. Adelante, Jessica. Bueno, muchas gracias Fabián, qué presentación, qué introducción. Estoy muy contenta de estar acá, así que les agradezco a todos y les agradezco también a la audiencia, que es bastante grande. Y agradezco también lo que hicieron y lo quiero resaltar, lo que hicieron al principio, de medir, de conocer a quién tenemos del otro lado, conocer qué hábitos tienen, dónde se sienten cómodos, porque el tema que nos convoca hoy de marketing médico tiene mucho que ver con a quién le hablo, qué hace, dónde está, cómo está. Y mi tema hoy es hermoso porque tengo que hablar de límites en un tema, en un terreno que no es muy conocido o que no tiene muchos límites. Antes de meterme en todo esto, lo que quiero hacer y lo que los quiero invitar es a definir un poco el marketing. ¿Qué es el marketing? Yo soy de las que ven marketing y comunicación en todos lados, pero voy a invitarlos a construir su propia definición de marketing porque no hay nada mejor que trabajar con algo convencido y siendo los promotores cada uno de lo que hace. Entonces, yo creo que estamos acostumbrados, ¿sí? Desde que empezamos a hablar, a ver las cosas como opuestas. ¿Es blanco o es negro? ¿Es grande o es chico? Siempre estamos, ¿es bueno o es malo? ¿Es experto o es inexperto? Y sin embargo, en estos minutos que vamos a compartir, me gustaría que empecemos a ver las cosas como complementarias. ¿Es blanco y negro? ¿Sí? ¿Grande y chico? Empecemos a ahondar en este mundo como algo complementario para poder utilizar el marketing como algo complementario para sus trabajos, para su profesión. No quiere decir que si vas en marketing médico van a dejar de operar o no van a ser éticos o básicamente van a eliminar el conocimiento que tienen para transformarlo en algo marketinero, como les digo yo, ¿no? Eso no es así, entonces me gustaría que empecemos a pensar en el marketing como algo complementario. Y también
los invito a definir qué es marketing en estos minutos para que se lo lleven y lo puedan trabajar quizás un poquito más amplio si es la primera vez que se acercan a esta definición. Para mí el marketing es experiencia y no solo experiencia de consumo o de venta, porque antiguamente el marketing estaba asociado a lo que es la venta directa del producto o del servicio. Eso ha evolucionado como todo y hoy nos encontramos hablando de marketing digital y nos encontramos hablando de que todos podemos acceder, ya sean emprendedores, empresas, ¿no?, o profesionales independientes. Entonces es muy importante para establecer el límite, conocer el terreno y tener en claro una definición de lo que es el marketing. Desde mi experiencia, para mí el marketing es una experiencia de consumo, de vida y de oportunidades. Por ejemplo, el estar acá para mí es una gran oportunidad y yo creo que tiene mucho de comunicación y marketing. Así que bueno, no los voy a aburrir mucho más con la definición de marketing porque me gustaría que de acá la construyan ustedes, pero sí los quiero invitar a pensar también en estas cuestiones de si hablamos con clientes o si hablamos con pacientes. Desde el marketing, saber a quién le hablo es muy importante. Y eso son definiciones que tenemos el poder de construir nosotros mismos, ¿sí? Entonces, los invito a ver esta gran oportunidad de ejercer marketing médico o de... si van a trabajar con algún especialista, ¿sí?, desde un lado complementario y totalmente ético. Y ahora les voy a compartir pantalla porque a mí lo que me gusta es ver las cosas desde otro lado. Básicamente, a mí me gusta tratar de pensar o de entender esto como... espérenme un segundito. Ahí va. Les voy a compartir ahí. Me gusta verlo desde otro lado, ¿sí? Para poder entenderlo siempre juego mucho con el sentido común. Y en este caso, lo que yo les traigo es pensar en algo que conocemos todos, ¿no? En el mar. Seguramente la mayoría de ustedes alguna vez estuvieron parados frente al mar y realmente les trae... o pueden tener muchas sensaciones distintas, pero seguro que coincidimos la mayoría en que el mar es algo que se puede apreciar, pero que no tiene los límites muy claros, ¿sí? No podemos ver qué hay debajo, cuánto es la profundidad, pero también podemos reconocer que tenemos mucha información y que podemos tomar ciertos recaudos a la hora de ahondar o de disfrutar del mar, ¿no? Algunos somos más tímidos y nos quedamos en la orilla y los más osados se meten a navegarlo y a disfrutarlo desde otra manera. Y esto tiene mucho que ver con el tema que nos convoca, de todo lo que estuvimos hablando hoy. Sí. Yo soy licenciada en comunicación, entonces me gusta mucho darle una vuelta. Y cuando empecé a pensar en los límites de este mundo, realmente busqué algo que me conecte con la profundidad y donde no tengo el control. Y en el mar yo no tengo el control y creo que nadie lo tiene. Pero sí podemos elegir participar y disfrutarlo sin tantos riesgos. O sea, como fuimos viendo en las presentaciones, hay mucho para hacer, hay mucho para tener en cuenta para poder naufragar en este mar digital. Primero hay que entender y conocer, ¿sí?, qué es esto del marketing digital, de las redes sociales, ¿sí? Solamente con ver el teléfono de cada uno que tiene su smartphone, tienen 1 millón de puntos de contactos en la mano, tienen mucha información, tienen mucha posibilidad de acción, y eso está bueno entenderlo como una herramienta de trabajo y está bien entenderlo también como... no tengo control, pero no tengo control, pero sí puedo tomar acción. Entonces, lo primero que hago, o sea, yo como especialista, lo que primero que recomiendo es evaluar qué tipo de acción individual estoy teniendo en las redes sociales, en qué aplicaciones tengo, ¿no? ¿Cómo me comporto con todo este ecosistema digital? Desde un lado
personal. Después podemos pasar a lo profesional, pero primero es importante revisar cómo estoy actuando hoy en día como un individuo, ¿no? Normal. Porque hay algo que nosotros llamamos en marketing, que es un concepto muy divertido, que es prosumidor. Todos somos prosumidores, somos, y esto quiere decir que somos generadores y somos productores y consumidores de información en simultáneo, todo el tiempo, y quizás no tenemos cuenta. Entonces, para empezar a hablar de límites, lo que tengo que empezar a reconocer es cuánto tiempo invierto o paso en estas redes, en el mundo digital, ¿sí? Cuántas horas paso en el mar y cómo me comporto. Porque esto es bien social, como ya lo dijeron, ¿sí? Son redes sociales, es un comportamiento social, pero empieza individualmente. Y la responsabilidad individual la tenemos todos. Seguramente, todos alguna vez se malentendieron con alguien personalmente en lo que quieren decir, ¿no? Ponerse de acuerdo o transmitir una idea muchas veces lleva a malos entendidos. Y esto pasa así desde siempre, ¿no? O sea, ponerse de acuerdo, entender, expresar ideas claras, que el otro acepte, entienda o esté de acuerdo, es bastante complejo. Y las redes sociales lo que hacen es aumentar un poco o poner la lupa en esto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la comunicación, el lenguaje, el hablar, es un arte y como todo arte es de libre interpretación. Y eso es un límite para nosotros, porque a la hora de hablar en redes sociales vamos a tener muy en cuenta el tipo de contenido que vamos a generar y el mensaje que vamos a construir. Digo redes sociales, pero por favor entiendan que el marketing está en todos lados y desde un mail o un WhatsApp que utilice algún fin, ¿no?, dentro de nuestra estrategia comercial, estoy haciendo marketing. Hoy en día el marketing digital se entiende, o la mayoría de las personas la entienden como redes sociales, y es un poquito más grande, ¿sí? Para mí la red es inmensa, es como el mar, y hacer marketing es meterme en ese mar. Entonces voy a tratar de estar lo más prevenida posible, voy a tratar de tener todas las herramientas al alcance, voy a entender en qué me estoy metiendo un poco. Un tweet, un post o un audio pueden viajar a la velocidad de la luz y hacerse viral. Y acá es donde nosotros no tenemos control, ¿sí? No podemos predeterminar qué efecto va a tener antes de hacerlo. Podemos persuadir para que sea, intentar o suponer, pero realmente no sabemos el efecto que va a generar. Puede ser juzgado como bueno o malo y puede levantar y derrumbar reputaciones. Tenemos que estar conscientes, o tenemos que ser conscientes, mejor dicho, de que estamos en una era donde los likes, los comentarios, los seguidores cuentan más que la propia experiencia. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, justamente con la presentación de Jesús, ¿no? Esto viene bastante en relación. ¿Cómo hacemos con toda nuestra experiencia para ponernos a la altura de comunicar con influencers, por ejemplo, o simplemente para realmente mostrar todo lo que nos conforma, ¿no? O sea, la experiencia, la ética, el profesionalismo. Sin ahondar mucho, lo que les quiero dejar también como otro mensaje importante es que desde el marketing sabemos que lo que mueve a los humanos es la emoción y no la razón. Y si hay algo que funciona muy bien en este mar, es la emoción, ¿sí? Este mar está lleno de emociones y la viralización, la reputación, lo bueno, lo malo, está muy ligado a lo que es la emoción y también cómo se comporta, porque ustedes no sé si saben, pero es contagioso esto de las redes, ¿no? Cuando alguien comenta o tenés un problema con una empresa de servicios, vas y te quejas a través de redes sociales y al
instante hay muchos comentarios apoyando tu queja, pero cuando alguien felicita o resalta o el mensaje es bueno, es de reconocimiento, no tiene tanto apego como el que tiene el malo. Entonces, con estas cosas tenemos que tener cuidado y lo mejor para tener cuidado es reconocer dónde estamos y cómo estamos jugando. Bien, resumiendo un poco, los límites están establecidos, como ya les dijeron, más allá del país en el que uno opere, trabaje o provenga. Hay límites muy generales en lo que son las redes, en lo que son cada plataforma, límites de... A mí me causa un poco de gracia porque las reglas parecen muy básicas, ¿no? Todavía nos están diciendo que no podemos promover contenido de trata, no podemos promover contenido de robo, no deberíamos robar contenido, como escuché en otra presentación, donde parece que los únicos límites son los valores básicos, ¿no? Y yo lo que los invito es a, más allá, obviamente, que para mí los valores básicos es algo que tiene que estar predeterminado, es a generar sus propios límites. Ustedes como productores de contenidos y consumidores pueden elegir qué ver, qué no ver, cómo verlo, qué compartir. Hay límites que están medios difusos, no voy a entrar en lo que es espacio privado público, pero solamente dejarles en claro que mi idea, por lo menos, es de espacio privado es media rara, porque una vez que alguien comparte, es social esto, y con que compartas con una persona, ya lo público está en riesgo, porque puede ser que vos operes con todas tus configuraciones privadas, pero la otra persona no. Y al compartir tu contenido, ese contenido ya es público, así sean dos personas. Entonces, entender que otro límite de privado público, eso sí es muy difuso y ustedes pueden elegir cómo participar, ¿sí? El tipo de contenido es un gran limitante, o sea, no seguimos a todos, a todo el mundo, seguimos lo que nos interesa. Como productora de contenido, lo que les puedo decir es que el tipo de contenido no es solamente lo que estuvimos viendo, de ejemplos, sino también es la educación y la construcción del mensaje, ¿sí? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero comunicar? ¿Para qué quiero estar? Y todo eso va a delimitar también, y va a delimitar la audiencia, ¿sí? Y conocer a la audiencia y saber a quién le hablo es muy importante, por eso reconocí lo del principio, lo de las encuestas, porque es para nosotros y para todos los comunicadores, saber a quién le hablo y cómo le voy a hablar es la clave de toda la comunicación, ¿sí? Saber en qué red, puedo también limitarme o elegir en qué red social participo y cómo participar, ¿sí? Tengamos en cuenta que siempre somos productores y consumidores de información. Una de las reglas que para mí es sumamente importante en todo esto es la transparencia. Seamos transparentes y seamos responsables. Ser transparente quizás hay que ver cómo lo entiende cada uno, pero desde mi postura, desde mi perspectiva, ser transparente es construir mensajes que dejen algo más allá de querer tener un nuevo paciente, ¿sí? Poder ser transparentes desde la ética que los conforma, poder generar el contenido con la misma dicción que tienen, con la misma ética y el mismo profesionalismo, ¿no? Y pensar en quién necesita ese contenido, para quién es ese tipo de servicio, porque eso va a construir mensajes claros y limitados, ¿sí? No pueden predecir lo que va a pasar con la audiencia, van a estar los famosos haters. Llamamos haters a las personas que derriban todos nuestros comentarios y no desde el amor, sino desde más desde el odio o desde prácticas no amorosas, y eso se viraliza más rápido, es contagioso, así que hay que tener cuidado. Y como responsables y comunicadores pueden elegir bloquear, pueden elegir borrar, y eso no significa que estén censurando la libertad de expresión, mucho menos que sean algún tipo, que sea algo totalitario, sino más bien poder cuidar y ser promotor de la comunicación y del marketing desde un lado que construya y no destruya. Para ir finalizando, no me quiero pasar, les
dejarles nuevamente en este slide lo que tenemos que saber, o lo más importante, que es para mí el hecho de trabajar con marketing y asociar el marketing a la salud, ¿no? El marketing médico. Es muy importante que como profesionales sean transparentes en su forma de participar, ¿sí? Que conozcan los riesgos, siempre va a minorizar. Yo creo que ustedes, más que cualquier otra persona, conoce los riesgos de vida, y esto, si bien no es riesgo de vida, seguramente pueden ser otro tipo de riesgos que igual son bastante altos, y yo prefiero juzgar con mucho cuidado, ¿sí? Elegir cómo quieren participar, aceptando las reglas y estableciendo los propios límites, más allá de que sea una moda o no, ustedes tienen la posibilidad de elegir si quieren, si no quieren, cómo lo quieren participar. Y vuelvo a repetirles que para mí la mejor forma de participar es la transparencia. Voy a compartir las últimas recomendaciones para navegar en este mundo digital, ¿sí? Sepamos dónde está la audiencia y vayamos ahí. Hacer por hacer en este mundo no tiene muchas consecuencias positivas, sino más bien es una pérdida de tiempo, porque vivimos tapados de aplicaciones nuevas, redes, información. Pensar en el circuito integral de la comunicación, ¿sí? ¿Cómo quiero que me conozcan? El funnel que mostró Jesús antes, pueden apoyarse ahí, es una gran guía de cómo les voy a hablar en cada parte, ¿sí? Establecer qué quiero obtener y para qué quiero estar. Pensar en marketing como promotores de experiencia y, como dije al principio, como complementario. Construir mensajes claros, evitar las palabras ambiguas o negativas. Trabajar el contenido de forma responsable. Escuchen a la audiencia, que ponen muchos límites. Tener un manual de identidad, de interacción en redes y de crisis es fundamental, porque todo es color de rosas hasta que no lo es, y tenemos que accionar rápido, porque esa es otra de las características del marketing. Parece que es todo para ayer, ni siquiera inmediato, todo pasa ayer. Ser inclusivos, ser respetuosos y dar algo a cambio: conocimiento, información, ánimo, ¿sí? Pero siempre desde la responsabilidad. Entender que el boca en boca en digital es mucho más que el boca en boca común, tradicional. Antes, un cliente satisfecho traía 2 clientes más, y un cliente insatisfecho 8, te quitaba 8 clientes. Hoy eso se multiplica por miles, porque estamos debajo de la lupa. Ustedes, como especialistas de la salud y guardianes de la ética, son los primeros que deben reconocer, saber y construir desde la transparencia y participar activamente en el terreno de marketing. Pueden delegar muchas cosas, pero no dejen en manos de otros al 100%, porque eso nunca es una decisión 100% beneficiosa. Les agradezco, espero que les sirva, y si tienen dudas me pueden buscar en redes. El Instagram de mi agencia es Aires y Bajo Comunicación, y acá voy a estar para acompañarlos y despejar todas las dudas. Gracias. Muchas gracias Jessica, muy linda y muy buena presentación como siempre. Y yo me quedo con algo que dijiste en un punto, que es cuando alguien comparte algo a través de las redes, así lo haga en un intento de mantenerlo en un marco, esto puede salirse de ese marco y hasta inclusive ser usado como una agresión en tu contra. Entonces, para conversar un poco sobre esto, la convocamos a María Eugenia Postiglione, que tiene la virtud de ser abogada y licenciada en marketing al mismo tiempo. Entonces es una combinación que considero bastante ideal para que nos explique, María Eugenia, ¿estás por ahí? ¿Cómo? Y si tenemos alguna manera... Habilita el micrófono, María Eugenia. Ante las agresiones. Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. Bueno. Encantada, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá con todos ustedes. Muy buenas todas las presentaciones. Voy a empezar a compartir porque tengo varios slides y no me quiero... A ver... Ustedes me dicen si ahí se... Perfecto. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno,
A ver, antes que nada, lo primero que quería comentarles es, pareciera, por la parte de abogada, siempre me toca dar la parte negativa, digamos, la parte pesimista. Ahora es todo muy lindo, las redes son divinas y mi costado del marketing avala cada uno de todos los conceptos que acaban de decir los colegas, coincido en absolutamente todo y quiero que quede claro esto. Lo que voy a decir ahora no tiene nada que ver con bajarse de las redes. Las redes son fundamentales, vivimos con las redes, es parte del presente y del futuro y no nos podemos bajar de este mundo porque no nos podemos bajar de las redes porque definitivamente quedamos fuera del mundo. Dicha esta salvedad, tengo que empezar a hablar de toda la parte negativa que nos puede traer los conflictos si no la sabemos manejar. Todo es, creo que en salud y en esto coincido con que siempre es mejor prevenir que curar. Y entonces lo que le voy a dar ahora son unos tips como para prevenir y no llegar al efecto del daño propiamente dicho. Vamos a avanzar con las... Bueno, les decía, no hay duda, ahí están mis datos por si los quieren. No hay dudas que las redes sociales son plataformas, como les decía, muy importantes en nuestro día a día. Si bien son todas diferentes, tenemos un nexo en común entre ellas. ¿Cuál es ese nexo en común? Es un interactuar con otros usuarios. Permanentemente interactuamos con otros. En este interactuar podemos detectar o podemos cruzarnos con algunos operadores que intenten generar algún tipo de daño. Acá mi colega acaba de mencionar a los haters, están los piratas informáticos, están los trolls, o simplemente tenemos pacientes disgustados o familiares de pacientes disgustados. Depende del tipo de operador con el que nos crucemos, va a ser el tipo de agresión o ataque que podamos recibir. Y también va a ser diferente la acción que tengamos que tomar para combatir este ataque. Y entonces lo primero, diferenciar esto. Los más comunes en las redes, phishing, perfiles falsos, fake news, suplantación de identidad, hater trolls, pacientes insatisfechos. ¿Sí? Vamos uno por uno. Más rápido que tú. Phishing. Básicamente es como un anzuelo que envían estos ciberdelincuentes o el que quiere generar el daño, donde nos incitan a iniciar sesión, a hacer un clic en algún enlace o a descargar algún tipo de archivo, y ahí es donde logran entrar en nuestro sistema. No tienen ahí, les puse un tip secreto, no lo cuenten a nadie, acá somos solamente, bueno, 100, 200 y pico. Secreto, nadie te regala un iPhone por dar un clic o por compartir las fuentes de cierto, o sea, no tienen que compartir si la fuente no es seria. Entonces, todas las páginas que no comiencen con HTTPS no les den clic, ¿sí? Esto puede ser un phishing. A ver, uno más, ahí, perfiles falsos. Bueno, los perfiles falsos se hacen pasar, digamos, por nosotros para ganar confianza con la víctima y puede que busquen simplemente agregar un contacto para utilizar todos los usuarios que ustedes tienen y poder ingresar su propia publicidad, pero también puede pasar que lo que hagan es usar esos datos que ustedes manejan. El repositorio de datos que ustedes tienen son datos sensibles. Para la ley de protección de datos, ustedes manejan datos sensibles, son todos los datos de salud, y por ende es muy importante que tengan mucho cuidado con estos datos que manejan. La fake news la conocen todos, son noticias que pueden ser artículos que muestran información incorrecta o directamente irreal. Este tipo de noticias también pueden ser utilizadas como anzuelo, además, para que la víctima llegue a sitios maliciosos y descarguen algún malware y a través de ahí les puedan acceder a sus sistemas. Suplantación de identidad. Este ataque pone en riesgo la privacidad y además el buen nombre que todos ustedes tanto tienen que cuidar, porque como hablaban recién, no dejan de ser ustedes mismos su propia marca. Entonces, acá tienen, por ejemplo, el caso de Estefanía Unzu, que en las redes es más conocida por Verdelis, que sufrió un ataque así, le suplantaron la identidad, le crearon un perfil falso de Facebook y estaban ofreciendo como una especie de,
de concurso. Bueno, ofrecían 1.000 euros. La cuestión es que esto era una estafa. Y estaban haciendo una estafa con el nombre de ella. Y esto es lo grave, con su imagen. Y bueno, los famosos haters, trolls, que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo hater, troll, pacientes insatisfechos, por supuesto que no es lo mismo, tienen diferencias, pero por la presentación de hoy no la voy a estar explicando, en todo caso, por ahí en el debate sí se puede dar, pero ahora lo que me interesa es sacar el punto en común de todos estos, que es que todos ellos pueden tener, generarnos algún tipo de daño. La mayoría de ustedes saben y tienen experiencia de cómo manejar a sus pacientes a veces difíciles dentro del ámbito del consultorio. Pero ¿cuántas veces vimos a famosos y no tan famosos que mantienen alguna discusión de manera privada y de repente esa discusión pasa a la esfera pública, a las redes, y se hace viral en segundos? Y entonces una difamación en las redes, como decía ahí mi colega, realmente es un problema y no es agradable vivir con esto, ¿no? O tener que lidiar con esto, mejor dicho. Entonces, para resumir, ¿cuál es el peligro que viene de la mano de Internet y de las redes sociales? El mal uso de los datos personales, la incontenibilidad de Internet, ahora voy a ahondar un poquito más en estos conceptos, los datos sensibles, los usuarios hipervulnerables, todos nosotros somos usuarios hipervulnerables, ya ni siquiera vulnerables, pero lo bueno es que tenemos algunas herramientas, la anonimización, el derecho al olvido, supresión, la desindexación y la palabrita que todos ustedes deben conocer muy bien, que es el consentimiento informado, explícito y no tácito. A ver, vamos al siguiente. Vamos a las herramientas. Tenemos distintos tipos de herramientas para poder prevenir, digamos, es como dije anteriormente, este tipo de diferentes ataques. Antivirus. Me van a decir, bueno, esto es una obviedad. Créanme, les digo por la experiencia, a veces no es una obviedad. La gente compra una computadora o le pone un antivirus, nunca más se fija. El antivirus tiene que estar actualizado. El antivirus previene, como dice ahí, ataques que comprometen nuestra información personal y los datos sensibles. Entonces, yo no tengo conflicto de intereses, no tengo nada que ver con ninguna de estas empresas. Mi consejo, Norton, McAfee, son los favoritos, recomienden, hablen con su soporte técnico, mantengan actualizados sus antivirus. Esto es una primera barrera muy importante para no sufrir algún tipo de daño. La segunda herramienta, actualización de los equipos y los sistemas operativos que tienen que estar actualizados. ¿Por qué esta herramienta, que también parece como, tal vez como muy básica, pero no todo el mundo lo hace? En los equipos podemos sufrir vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades son aprovechadas por los piratas informáticos o los que quieren hacer el daño, y por esas vulnerabilidades pueden ingresar al sistema. ¿De qué manera podemos evitar esto? Colocando los parches. Y estos parches son los que nos brindan las empresas con las actualizaciones que nos están dando permanentemente. Hay un debate en esto porque mucha gente dice, pero yo cada vez que tengo que actualizar mi celular y le pongo a actualizar, me lo vuelve más lento, me ocupa más espacio todo. Entonces, la verdad es que prefiero evitar las actualizaciones. Y mucha gente va negando y negando todo el tiempo las actualizaciones. Más en los celulares se ve esto, o en las tablets, o en las computadoras. Pero la realidad es que a mí me parece que no es conveniente. Es preferible gastar un poco más, tener más inversión. Y si el teléfono queda chico, bueno, cambiarlo. Lo mismo en la computadora, pero mantengan actualizados, porque estos parches son fundamentales, porque las vulnerabilidades existen en los sistemas. Y les puedo asegurar que los hackers y los piratas informáticos las conocen mucho y muy bien. Otra herramienta como para prevenir. Cifrar correctamente nuestras cuentas y la autenticación en dos pasos. ¿Qué es cifrar correctamente nuestras cuentas? Nada más y nada menos que tener una buena contraseña. Pero la contraseña justamente tiene que ser robusta, tiene que ser confiable, porque es una barrera para impedir
que nos ingresen a nuestras redes. ¿Cómo es una contraseña confiable? La mayoría lo sabe. Mayúsculas, minúsculas, números, símbolos especiales. Todo esto tiene que estar en forma, además, aleatoria. No se recomienda fechas de cumpleaños, ni direcciones, ni la patente del auto, ni nada que los asocie directamente a ustedes. Mayúsculas, minúsculas, números, símbolos y todo aleatorio. Esto hace que una contraseña sea robusta. Así todo, igual se puede hackear otra cosa fundamental, no compartir la contraseña. Muchas veces se comparte, uno tiene confianza y dice, bueno, te doy la contraseña, entra. Nunca compartan la contraseña. Si por algún motivo alguno pierde su contraseña, se la roban o se la hackean o consiguen la contraseña, la autenticación en dos pasos es otra opción muy aconsejable, que significa, muchos la deben saber y la deben utilizar, pero por las dudas se las comento, significa configurar el dispositivo de tal manera que si alguien entra de un dispositivo desconocido, la máquina lo detecta y dice y les manda un SMS o un mail, según como lo tengan configurado, en donde les va a decir, estás accediendo a un dispositivo desconocido. Si sos vos, ingresa este código y les mandan por SMS o por mail el código. Si no son ustedes y se los están hackeando, ese código nunca les va a llegar. Entonces no van a poder utilizarla. Si son ustedes, ingresan el código y ya ingresaron en un dispositivo diferente. Entonces, importante, tengan la autenticación en dos pasos. Vamos a la próxima. Para el caso, esto ya es más para el caso que tengan al paciente disgustado, que tengan el comentario que no les guste. Bueno, acá hay que tener un plan pautado, un plan de contingencia, un plan pautado para estos ataques. ¿Qué significa un plan pautado? Y tener respuestas prearmadas, preparadas, con casos de disgustos similares que ya hayan funcionado en otras ocasiones. Entonces, tener todo esto preparado ayuda a limitar las emociones, a que ustedes no tengan que contestar en caliente algo y por ahí puedan meter la pata en la contestación. Entonces, es importante que lo tengan todo ya prepautado. Tomar unos minutos para pensar las respuestas antes en distintos escenarios nos evita algunos dolores de cabeza. Bueno, acá. Copia de resguardo. Tienen que sincronización de las aplicaciones, copias de seguridad. Existen muchas variedades de discos virtuales. Utilicen los discos virtuales. Guardar una copia de seguridad de todo lo que tengan es muy importante. Primero porque si pierden, si les hackean algo y pierden las cosas, la verdad es que es un dolor de cabeza para su profesión importante porque tienen muchas cosas que sería un problemón perderlas. Pero además, porque normalmente lo que puede aparecer como un simple ataque inofensivo de una persona disgustada y nada más, en realidad se puede convertir en un caso de hostigamiento digital, y eso, al menos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, es una contravención, o se puede incluso convertir en un acoso o en una amenaza grave, y eso ya pasa a ser un delito, y está tipificado por el Código Penal y ya pasa a ser un delito. Entonces, si ustedes pasaron de un simple e inofensivo comentario negativo a un hostigamiento digital o a un acoso o a una amenaza grave, bueno, van a tener que acudir a algún abogado especialista en informática y seguramente les va a pedir todas estas copias de resguardo. Entonces, tomen la precaución de tener siempre actualizado y guardado todos estos datos. Una más. Bueno, información sensible. Consentimiento informado. A ver. En este caso, es muy importante, antes de subir las fotos y los videos de sus pacientes, que tengan en cuenta que el material del que van a disponer en el marco científico, por ejemplo, de un congreso presencial o de un congreso virtual, por ejemplo, como en este caso, en este curso, es una cosa.
pero otra cosa es exponer los defectos físicos que a esa paciente la llevó, digamos, a someterse a una intervención quirúrgica con los riesgos que esto conlleva, a una red social. Una red social que es absolutamente abierta, que no es, que es, está dentro de la inmensidad de lo que es Internet. Es una buena práctica contar con el consentimiento específico del paciente para publicar las fotos. Es decir, el consentimiento debe agregar que la paciente conoce que ustedes van a subir esas fotos al ámbito público, porque por más que lo tengan, como dijo mi colega, por más que lo tengan privado y lo tengan cerrado, una vez que ustedes... me gustó cuando ella hizo la comparación con el mar, porque yo iba a hacer algo parecido y se los voy a decir. Internet, cuando yo hablaba de la incontenibilidad del medio de Internet, y que por qué somos usuarios hiper vulnerables. Internet, imagínenselo como un océano, ya ni siquiera un mar, es un océano inmenso, infinito. Entonces, cuando ese dato sensible, cuando esa foto se filtró en Internet, es prácticamente imposible recuperarla. Las herramientas técnicas que tenemos como abogados para lidiar con el problema cuando ya está generado es muy poco, que es la supresión o la desindexación. El derecho al olvido o la desindexación. La desindexación, imagínense que es un libro en donde yo le saco el índice. Entonces, le corto el índice, no van a tener el fácil acceso, no van a saber en qué hoja de ese libro está la foto, pero la foto va a seguir estando. Entonces, la herramienta que tengo con la desindexación, una vez generado el daño, no es tan del todo efectiva, porque puede volver a aparecer esa foto en algún lugar porque nunca se sacó. Distinto es el derecho al olvido o la supresión, en España está mucho más avanzado esto, en donde sí uno le pide, por ejemplo, a Google que saque el dato directamente de ahí, que saque esa foto, que la suprima de ese lugar. Pero como ya vimos que existen las nubes, el medio incontenible de Internet, distintas redes, yo puedo ir como abogada y decir, bueno, ok, hago una acción y le pido a Google que suprima esa foto de esa paciente que sufrió el daño. Pero el hacker que la puso ahí puede tenerla guardada en su nube y la sube automáticamente al YouTube o en Twitter o en Facebook. O la vuelve a subir a Google 15 días después. Entonces, como ven, las herramientas técnicas que tenemos de nuevo son un paliativo, pero el daño ya está generado y es muy difícil poder revertirlo. Entonces tenemos que hacerlo previo, tenemos que tener una prevención. Con el consentimiento informado, si nosotros le decimos a la paciente, entiende la paciente, cuando lo firma, entiende que ustedes lo van a subir no solamente en un congreso en el marco de una cuestión científica, sino que lo van a subir a las redes sociales, que ella entiende la incontenibilidad de Internet, que entiende que ustedes tomaron todos los recaudos, el antivirus actualizado, el sistema operativo actualizado, la contraseña robusta, la autenticación de dos pasos, todo lo tienen hecho, pero que aún así tienen la posibilidad de que el hacker, que por eso es hacker y sabe muchísimo más que todos nosotros, les pueda utilizar la foto y la pueda mal utilizar. Entonces, la paciente tiene que saber eso en el consentimiento informado y lo tiene que firmar. Y ahí ustedes van a poder minimizar el riesgo de alguna acción de la paciente para con ustedes, porque eso también puede pasar. A ver, nosotros tenemos en nuestro ordenamiento, tenemos el habeas data, que lo tenemos en la Constitución Nacional, tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, y tenemos un instituto nuevo dentro del Código Civil y Comercial, que es la protección de los derechos personalísimos. Y si bien eso es muy bueno, muy positivo, y es un avance, la verdad, que necesitábamos tener, la paciente puede utilizar ese instituto del Código Civil y Comercial en contra de ustedes, si se filtra una foto en donde se ve perjudicada en su honor, en su moral, en lo que fuere. Entonces, con este consentimiento, ustedes lo que hacen es minimizar muchísimo más el riesgo de una potencial intento de demanda o de lo que fuere. No digo que se vaya a producir ni que se vaya
a lograr ni que se vaya a ganar. Pero digamos, con esto ustedes minimizan muchísimo más el riesgo. Otra palabra importante, la anonimización. Es muy importante porque ustedes, de nuevo, manejan datos sensibles. Entonces, los tatuajes, un lunar. A ver, hay muchos dermatólogos acá, dermatólogos. Capaz que justamente lo que tienen que mostrar es el lunar. Bueno, ok, muestren el lunar, pero traten de anonimizar todo el resto de la foto como para que no se detecte quién es esa paciente. Por supuesto, a menos que la paciente tenga ganas de estar expuesta, que no tenga ningún problema y les haya firmado ese consentimiento. Siempre hay pacientes que les gusta y que al contrario dicen, yo quiero que publiques lo mío. Y lo importante es que quede por escrito, que no sea solo verbal. Y si no es así, bueno, logren anonimizar todo lo que puedan. Tapen los tatuajes, el color de pelo, que muestren bien claramente lo que quieran mostrar desde lo científico y que no simplemente un botoncito en una parte del ojo y nada más, ¿sí? Que quede lo más anonimizado posible. Una más, dos más, esta y una más. Gracias a la inteligencia artificial, las redes entonces van aprendiendo de las propias denuncias. Es lo que comúnmente llamamos algoritmos. Estos algoritmos de las redes nos ayudan a combatir contra los haters. Ya están aprendiendo y ellas mismas, esos mismos algoritmos ya empiezan a como a encerrar este tipo de manada, se le dice. Pero además están los propios usuarios que van generando un autocontrol y también provocan, tienen un rechazo a estas conductas inapropiadas. Los propios usuarios son los que van, por ejemplo, diciéndole a Instagram bloquear, le piden a Instagram bloquear a ese hater que detectan o que está haciendo una acción negativa. ¿Qué más? A ver... Principalmente, bueno, eso, la escena virtual del odio, las redes sociales y sus usuarios. Y ahora les dejo un videito. Contarles un poco de lo que es lo que es el mundo del internet. Si yo les hablo de la deep web, si yo les hablo de la red Tor, ¿alguien sabe lo que es? Esto está bueno para que lo debatamos ahora en la mesa redonda, pero digo, hay infinidad de cuestiones dentro de lo que es internet que ninguno de nosotros conocemos. Somos usuarios hipervulnerables. Entonces, es muy importante que tomamos estas precauciones porque es muy técnico, es muy difícil de entender. Realmente hay unas profundidades. No traje ahora la foto, pero si ustedes ven, hay una como una especie de pirámide en donde las redes sociales es la puntita del iceberg. Todo lo que hay por debajo es una inmensidad. Y eso nos puede traer problemas. Entonces tenemos que tratar de acotar con estas medidas preventivas todo lo posible. Pero siempre utilizar las redes, nunca asustarnos y nunca irnos. Gracias.
María Eugenia. Muy bueno, María Eugenia. ¿Sabes qué quiero pedirte? Si después puedes en algún momento, si nos podés enviar el consentimiento informado que tenemos que pedir para poder llegar a publicar algún tipo de fotografía de algún paciente nuestro, ¿sí? Por supuesto, yo después se las voy a dejar. Sí, como no. Bárbaro, gracias. No, por favor. Vamos a abrir la discusión, Mario, que yo tengo un montón de preguntas para hacer, pero me gustaría tomar 5 minutos, porque lo tenemos a Juan Esteban Sierra, es un cirujano plástico colombiano que tiene una participación muy importante, tiene una actividad y una visión especial en temas redes sociales. Y Juan Esteban, si estás por ahí, ¿podés sintetizar 5 minutos tu visión de esto que acabamos de ver? Primero que todo, quiero darle las gracias a Fabián por la invitación que me ha hecho esta mañana a conversar con todos ustedes, a escucharlos. Muy buenas las charlas de todos. Aclaran muchísimo sobre el tema de redes sociales, pero realmente yo creo que es mucho más lo que se tiene que aprender y saber hoy en día acerca de esto de las redes sociales. Todavía estamos, apenas muchos médicos apenas están entrando en este mundo, y yo creo que hay que continuar adelante, porque por lo menos en mi país, en Colombia, lo que sucede es que muchas veces quienes no son médicos especialistas son los que primero están apareciendo y a veces dando noticias falsas justamente y tomando el lugar que deberíamos estar tomando nosotros los especialistas, sean dermatología, sean cirugía plástica y pues en cualquier área del conocimiento, porque tenemos muchas personas que hoy en día sin saber están divulgando conocimiento, y nosotros que somos los especialistas, que tenemos el conocimiento y somos idóneos, pues muchas veces nos vemos de manos atadas y no nos permiten muchas veces esas normas de ética que a veces son demasiado estrictas, pues no nos permiten de pronto divulgar esa información que yo sé que muchas veces es científica, pero que de cierto modo es una responsabilidad nuestra educar a la comunidad. Por lo tanto, así lo veo yo. Así lo vengo manejando con mis redes sociales, tratando de educar a las personas y de decirles cómo es que se hacen bien las cosas para que no caigan en las manos de personas de pronto inescrupulosas. Yo quisiera saber si ustedes están viendo un slide y lo ven en modo, lo voy a poner en modo de presentación, ¿lo están viendo ahí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Aquí quiero decirles que pues hay personas que hace muchos años comenzaron en redes sociales y ya nos llevan la delantera. Hay otros que están quietos, y esta pandemia sirvió para que mucha gente que estaba mirando eso de lejos y que no tenía comunicación con sus pacientes, pues le tocó comenzar a correr. Y quizá esta reunión que estamos teniendo hoy es muy buena para muchos, para que se den cuenta de que no se tienen que quedar en la línea de salida. Hay que arrancar de alguna manera, hacerlo bien hecho. No es hacerlo de cualquier manera tampoco, por eso es importante estar dentro de las redes, pero hacerlo de una manera ética es fundamental, pero sea como sea, nosotros tenemos que entrar en ese mundo. Y existen unos paradigmas muy grandes, porque nosotros que somos tan científicos, los médicos, y pues estamos acostumbrados a divulgar información en los congresos y hablar muy científicamente, pues tenemos que comenzar a saber que cuando el paciente nuestro llega al consultorio, nosotros no le hablamos con términos científicos. Y de esa misma manera, nosotros nos tenemos que comunicar con ellos en las redes sociales. Yo me sorprendo y veo a veces muchos colegas hablando como si estuvieran en una exposición científica. Yo pues creería que el objetivo de ellos es cautivar colegas, pero realmente con la información científica se cautiva colegas, y con la información, digamos, más sencilla se cautiva a los clientes, a los pacientes. Entonces nosotros en redes sociales tenemos que cambiar un poquitico la manera de hablar, y no solo la manera de hablar, sino de hacer eso que se llama el storytelling, cómo contarle a la gente lo que nosotros hacemos. Hay una cosa fundamental, y es que las personas, esto se llaman redes sociales, y las personas se conectan con nosotros, es por la relación que tenemos con ellas, no por lo que nosotros estamos vendiendo. Entonces tampoco se trata de estarles vendiendo en redes sociales, sino simplemente nosotros mostrarles nuestro trabajo. Ya antes habíamos presentado, Pepe presentó algo sobre, en España, sobre cómo nos buscan hoy en día, cómo las personas consumen, y el consumo hoy en día es a través de las redes sociales. Yo les digo a las pacientes cuando llegan al consultorio, les digo, ustedes son únicas, tienen una oportunidad única de conocer muchos médicos desde sus casas
Antes las pacientes llegaban y cuando abrían la puerta era la primera vez que veían al médico, no lo conocían, solo por referencias. Yo sé que eso es muy importante, eso es por reputación. Y la reputación es lo que nosotros adquirimos pues en nuestro consultorio con la puerta cerrada, pero también hoy lo tenemos una cámara enfrente que es el celular que nosotros podemos usar para divulgar esa reputación. Por eso los médicos tenemos que tener habilidades diferentes hoy en día. O sea, esas habilidades científicas que nos demoramos 20 años estudiando, pues esas siguen ahí, no van a morir, las tenemos que seguir alimentando, pero no solamente debemos ser dedicados, estudiosos, preocupados por las personas que todos lo somos, ni trabajar duro y ser humildes, sino que también tenemos que adquirir nuevas habilidades. Nosotros tenemos que fortalecer esas habilidades blandas que nosotros tenemos, estudiar, aprender, no solamente de nuestra actividad científica específica de cada campo, sino también aprender otras cosas, aprender habilidades de la comunicación, aprender a usar las redes sociales, aprender temas administrativos en nuestros consultorios, porque hay una cosa muy importante. Tiene que haber una coherencia entre lo que es las redes sociales y el marketing digital con el marketing no digital, porque el marketing de nuestro consultorio tiene que perdurar y tiene que seguir. Ese es el que va a formar la reputación que nosotros tenemos. No es a punta de redes sociales, ni hablando ni diciendo cosas que no son a través de una cámara lo que va a convencer a un paciente, porque ellos después van a llegar a nuestro consultorio y se van a encontrar con algo totalmente distinto. Esta relación médico-paciente nunca debe desaparecer, la uno a uno. Pero lo que decía ahorita la licenciada, nosotros hoy en día nos paramos en la cámara y ya no es el uno a uno, sino que nosotros podemos multiplicar el número de personas que tienen acceso a nuestra información. No es venderles, no es inducirlos a que hagan algo que no es, pero sí podemos aprender a cómo persuadirlos para que ellos tomen una decisión que en el caso de nosotros especialistas sea la más acertada para que nosotros realmente podamos ofrecer un buen servicio y unos buenos productos en nuestros consultorios. Por lo tanto, el marketing no es más eso que una divulgación de lo que nosotros hacemos, es solamente eso. Divulguen lo que hacen y si quieren pueden divulgar o deben divulgar lo que son, porque muchas veces las personas no se enganchan con las personas por lo que hacen, sino por lo que son. Y seguramente Jesús ahorita podrá ampliar ese concepto porque él lo domina muy bien. Entonces tenemos una cantidad de formas de comunicarnos con los pacientes y pues todas esas redes sociales nosotros tenemos que aprovecharlas a nuestro favor. Yo estas recomendaciones las he sacado de lo que han venido ahorita conversando mientras escuchaba las exposiciones y llegué a estas conclusiones y son mis recomendaciones de una vez. Tenemos que tener un propósito claro. Cuando nosotros vamos a hablar a nuestros pacientes en redes sociales, lo mismo que en el consultorio, tenemos que saber cuál es nuestro propósito. Entonces, muchas veces creemos que el propósito, por ejemplo, en mi área, que es la cirugía estética, es reducirle los senos a una paciente. Y resulta que no. Resulta que yo lo que le estoy ofreciendo a la paciente, el propósito de ella es ponerse un bikini. Piensen lo distinto que es eso. Que es una reducción mamaria y que es ponerse un bikini. Para el cirujano es una reducción mamaria, pero para la paciente es ponerse un bikini. Entonces el propósito del paciente y el propósito mío a veces es distinto. Cuando yo me comunico en redes, tengo que saber cuál es el propósito de mi paciente, de mi cliente. Entonces por eso lo tengo que conocer. Uno tiene que saber a quién le habla. Yo tengo colegas que les gusta mucho hacer cirugía de rejuvenecimiento facial, pues entonces no le va a estar hablando a pacientes jóvenes. Entonces el lenguaje tiene que ser adecuado de acuerdo con lo que yo quiero comunicar. Yo no le puedo hablar igual a todas las personas y viceversa. Yo no puedo hablarle a una niña que tiene 20, 22 años, muy joven, que se quiere aumentar sus senos porque no los tiene, a hablarle como a una señora que de pronto quiere hacerse una cirugía de rejuvenecimiento. Entonces eso es importante, saber cómo se habla y el concepto de las palabras, utilizar palabras que sean de pacientes y no de médicos. Por eso hay que comunicar basado en el objetivo, como está aquí señalado. Hay que conocer más de redes. Yo les invito a que de pronto participen de algunos cursos más. A mí me parece que esto ha sido un abrebocas, pero nosotros tenemos que profundizar mucho más en lo de redes sociales, porque finalmente nosotros somos los que en redes sociales tenemos que comunicar. Por eso no debemos delegar el tema de la reputación ni el tema del manejo de la marca personal, que también hay especialistas en marca personal. Yo les sugiero a las personas que me están viendo y que pues quieran atender a esto, que les ayude a alguien a construir la marca personal. O sea, todos la tenemos, realmente todos tenemos una marca personal,
Pero si nosotros lo hacemos consciente y nos damos cuenta de cuáles son esas cosas por las que los pacientes nos eligen a nosotros, ¿por qué un paciente decide operarse con nosotros o por qué decide hacerse un tratamiento? Ellos lo hacen porque nosotros construimos una marca y esa marca le generó a esa persona en su subconsciente algo que hizo que tomara esa decisión. Entonces, si nosotros aprendemos cómo funciona esa cadena, vamos a saber cómo tenemos que comunicarnos y seguramente esos pacientes van a llegar a nuestros consultorios. Por eso hay que comunicarse muy bien, aprender y hacer cursos de comunicación. Si de pronto les parece que es una buena idea, es una sugerencia que yo les hago como recomendación de lo que estamos hablando ahora. Ahí tocaron el tema de los testimonios a los pacientes. Vea, no es necesario siempre estar mostrando fotos antes y después, ni salir bailando, ni salir mostrando cirugías. Eso a las personas les gusta, pero yo sé que hay países donde a veces es difícil de que eso sea permitido por la regulación y por el por la protección de datos, por muchos motivos. Pero miren, los pacientes dan testimonios sobre lo que han vivido durante la cirugía y eso es más convincente que cualquier cosa. Si quieren una sugerencia hoy con cómo manejar un poco las redes sociales, traten de comenzar a construirla consiguiendo testimonios de las pacientes que están contentas y que ellas digan en redes cómo les ha ido, siempre teniendo lógicamente un consentimiento informado. Finalmente, yo lo que quiero aquí con este slide, en esta pandemia a mí me sirvió para desarrollar un proyecto que se llama Mumbo, que estamos en redes sociales, hemos hecho un podcast y también hacemos mentorías para las personas de pronto que quieren organizar su consultorio, hacer un marketing offline y también de pronto algunas sugerencias online basadas en mi experiencia, pues estoy a disposición de todos ustedes. Fabián, es un resumen que estaba haciendo yo pues, de cosas que yo creo que le interesan a todas las personas que están acá, un poco una conclusión y aprovecharme de este momento porque creo que informarle esto a las personas es muy valioso y creo que ustedes han hecho una tarea muy importante con este curso y los quiero felicitar. Es una excelente síntesis de lo que venimos hablando esta mañana en esta hora y 40 prácticamente. Mario, ¿tenés algún lado hacia donde quieras conducir la discusión? Ay, hay tanto para discutir. Sabes que hay muchos temas. A mí me preocupa un tema que recién le consulté y le pregunté a María Eugenia, y creo que a muchos médicos nos preocupa esto. El tema legal, ¿hasta dónde nosotros podemos poner fotos de nuestros pacientes, aunque le tapemos los ojos? ¿Qué consentimiento real y que tenga todos los elementos de protección hacia nosotros podemos llegar a tener como para evitarnos futuros problemas? Porque fíjate que todos los que usamos guardapolvo blanco, hoy entramos a las redes y vamos a ver a todos publicando cirugías, mostrando lo que hicieron, lo que no hicieron, los láseres que usaron, mostrando al paciente. A ver, ¿cómo nos protegemos? María Eugenia, contanos un poquitito. Si esa protección de ese consentimiento es suficiente, ¿qué es lo que recomendás? A ver, la realidad es que al manejar ustedes datos sensibles, lo que la Ley de Protección de Datos Personales considera como datos sensibles, que son todos los datos de salud, mucho más cuando va enfocado a lo que es cuestiones de problemas de salud como cáncer, como SIDA, todo lo que tenga que ver con que pueda discriminar, pero justamente ustedes también trabajan una parte de la salud que permite que esa paciente pueda ser discriminada porque son defectos físicos que quiere corregir. Entonces, al manejar cuestiones de salud tan sensibles, la realidad es que todo lo que yo les digo, desde el consentimiento informado y todo lo anterior, sirve para ir minimizando el riesgo. El último responsable siempre va a ser el médico. Y lamentablemente ahí lo que va a jugar, llegado el caso de un extremo, porque como usted bien dijo, Doc, la realidad es que uno abre las redes y tenemos millones de médicos que mandan permanentemente, y de todo el mundo, esto no tiene que ver con ningún país en especial, esto tiene que ver creo que con el comportamiento humano, no por país.
que suben permanentemente fotos y no tienen problemas. Entonces, esto siempre yo tengo que estar explicando que es la excepción, ¿no? Puede uno toparse con un paciente que se le filtró la foto, que esa foto la tomó alguien muy dañino, que quería hacer un daño específico, que le generó una cuestión de discriminación muy grande, muy viralizada. Bueno, en ese caso puntual, si pasa todas esas seguidillas de cosas malas, el último responsable es el médico. Entonces, siempre es importante que a los fines de afrontar algún tipo de demanda por algún tipo de daño, puedan demostrar que ustedes tomaron todos los recaudos que tienen en materiales. Entonces, si demuestran, de nuevo, que contaban con un antivirus actualizado, que contaban con una contraseña robusta, que contaban con un sistema operativo con los parches adecuados, que tenían todo guardado y que, por ejemplo, en el caso de los pacientes con disgustos, que ustedes responden a esos pacientes y les contestan, no es que no les dan bolillas, sino que les dan como un seguimiento. Si además le agregan este consentimiento informado, que no se preocupen, yo se los voy a dejar, después ustedes lo distribuyen, pero yo se los voy a dejar. Si además acompañan como prueba este consentimiento informado con las especificaciones claras y concretas que la paciente aceptaba el riesgo que implica subir esa foto a un medio incontenible como internet, bueno, entonces ahí la realidad es que es como decir, ¿qué seguridad tengo yo de ir caminando por la vida y que no me mate alguien o no me muera una muerte súbita? Es imposible. ¿Sí? Pero minimizan muchísimo el riesgo. Tengo una pregunta para Pepe. Pepe, yo estoy publicando en las redes y publico algún caso de láser que hice con alguna paciente que me autorizó para presentarlo y demás, y al día siguiente lo veo publicado en un montón de portales de colegas que han recortado mi nombre y han publicado un arroba de ellos. ¿Qué hacemos? Más allá de cabrearte, en un instante. Lamentablemente ocurre, creo que lo ha comentado el doctor Juan Esteban Sierra, ocurre demasiado a menudo. No creo que tenga una solución para ti, Mario. De verdad que lo siento. Si lo tuviera esa varita mágica, ya la habría aplicado en tantísimos casos con compañeros tuyos. Bueno, solo dos cosas. A mí me gusta afrontar la vida siempre con positivismo, así que cuando se te pasa el cabreo, intenta recordar que si te han copiado es porque era algo que les gustaba. Nadie copia algo que no le gusta, eso es para empezar. Solo se copia lo que se admira. Entonces, si te han copiado es porque has innovado y ellos te han copiado. La segunda cuestión, o el segundo pensamiento positivo viene a partir de ahí. Si solo me copian, dejan de innovar. Yo voy innovando y los demás me copian. Significa que yo voy un pasito por delante. No puedo evitar que te enfades, no puedo evitar que... de verdad que no sé cómo evitar que aparezca en otros sitios, pero esa conclusión creo que debe de quedar en todos vosotros porque lo he visto en más compañeros y yo siempre lo digo, directamente le pasa a mi mujer. Se lo digo, cariño. ¿Sabes qué? Lo bueno es que no están innovando. Yo no quiero que tu competencia innove. Yo prefiero que te copien. Nosotros innovamos y ellos copian. Fabián, yo quiero decir una pregunta a Jesús Benito. ¿Puede ser? Obvio, estás permitido. Pero dame un segundo, que estaba Juan Esteban, que me parece que quería decir algo que se superpone con lo que estaba avisando. Dale, sí, dale. Sí. José. Yo les quiero hacer una sugerencia y Mario, me parece que podría ser algo que te sirva. Subir fotografías, pues es de antes y después, hacerlo de vez en cuando está bien, pero por eso hoy en día el video y el video con la presencia del médico es tan importante, porque eso nadie lo puede copiar. Cuando tú estás hablando y estás mostrando tu paciente, si lo permitió, pues si hizo el consentimiento, todo eso... Hay que hacerlo desde que el paciente llega al consultorio, yo lo hago, yo le pido un consentimiento, lógicamente lo tiene que firmar y decir que autoriza el uso de videos y fotografías con fines comerciales y científicos. Y le aclaro, ellas saben, además porque las pacientes mías llegan por las redes sociales, entonces muchas a veces hasta lo piden, como decían ustedes ahora. Pero por eso creo yo que el cirujano o el dermatólogo o el especialista que sea
esa presencia personal haciendo videos es muy importante porque eso nadie lo puede copiar. ¿Ya? Muy, muy bueno lo que agregaste, Juan. Me gustaría añadir, Mario. ¿Perdón? Sí, no, me gustaría añadir solo un consejo que sí que te puedo dar en las redes. Es que, y lo hemos visto que ha ocurrido, es primero las redes, cuando alguien tiene una comunidad grande, como es tu caso, se suelen autorregular. Muchísimas veces los propios usuarios te advierten que está ocurriendo y son ellos mismos los que denuncian el hecho en ese perfil de un cirujano X que ha copiado el contenido. Le dicen, disculpe, caballero, pero ese contenido no es suyo, sé de buena tinta que pertenece a el doctor. Es lo que tal. Me pasó. Tal cual, Pepe. Exactamente. Usar tu propia red para denunciarlo. Pedir, por favor, está ocurriendo esto, me han copiado el perfil o alguien está abusando de estas imágenes. Me gustaría, si lo que es oportuno, acudir ahí y decir, esta no es su imagen, es de tal persona. Se puede hacer, ese poquito sí que puedes hacer. Bien. Y ahora te das cuenta de la potencia de tu propia comunidad. ¿Me dejas que le pregunte a Jesús Benito? Adelante. Está permitido. Jesús, vos como presidente de tu sociedad, suponete ex, que... Ex ya, gracias a Dios. Ex, ponele ex, por suerte ahora. Yo me inscribo en tu sociedad, ¿tu sociedad me va a proteger de algo? ¿Proteger de qué? Me va... A ver, si yo pertenezco a tu comunidad y estoy aportando a tu sociedad, supongo, quiero pensar que tu sociedad me va a ayudar y me va a proteger de alguna manera. ¿Es así en España? Bueno, a ver, en teoría debería ser así. Hay un código ético, un código de publicidad. Lo que pasa es que al final es muy difícil de aplicar. Muy difícil de aplicar. Porque... lo único que puedes hacer en cuanto a esa protección en un momento determinado es que si alguien se ha comportado de una manera, en teoría, poco ética respecto a los estándares de la sociedad, es expulsarlo de la propia sociedad, lo cual a veces no es un proceso fácil y en muchas ocasiones también da lugar a un litigio por parte del supuestamente ofendido, que a veces es tan largo que las sociedades no quieren hacerlo por coste y por gasto energético para las personas que están dentro de la junta. El tema de las redes sociales y el comportamiento relativamente poco ético de compañeros o que te copien cosas, etcétera, etcétera, luego requieren un montón de pruebas, ¿vale? O sea, requiere un montón de pruebas. Es decir, yo cuando estaba de presidente tuve un montón de denuncias de compañeros sobre otros que salían de una manera u otra en redes sociales, pero siempre era lo mismo. Digo, tienes que dejar la prueba, si tienes que darme la prueba de ese vídeo, tienes que darme la prueba de esa copia. ¿Para qué? Para poder ejercer las acciones. El problema de muchas veces de estas acciones es que son stories en Instagram que duran dos suspiros, desaparecen y después ya no las puedes recuperar. Entonces, es muy complicado defender ante una situación como esta. A mí me gustaría añadir, en relación a los consentimientos, es que yo, por ejemplo, uso el consentimiento, además, incluso separado, lo que son la utilización de fotografías para congresos y cursos y la utilización de fotografías para redes sociales y marketing, ¿vale? Porque son dos fines completamente distintos y creo que tienen que ir en un consentimiento... absolutamente separados, no tiene nada que ver. Aún así, intento siempre pixelar, eliminar hacerlo lo más anónimo posible. En cara es muy complicado, ¿vale? Pero en corporal es más sencillo. Yo casi nunca pongo pres y post, uso mucho el vídeo, pero porque, como hemos dicho, es más difícil de copiar, no había pensado en ello. Más que nada no uso pres y post porque me parece un poco... Me cuesta mucho dar resultados extraordinariamente inmediatos donde siempre todo está tan estupendamente y que con un pequeño retoquito te queda fantástico. Y cuando considero éticamente que ya lo puedo poner, que son a los 6 meses, se me ha olvidado completamente a paciente y ya no me acuerdo que tenía que haber hecho el pre y el post. Así que lo tengo un poco difícil en este aspecto del marketing, ¿no?
Pero bueno, la discusión esta de redes sociales es francamente interesante. Me callo ahora y así Mario puede seguir preguntándonos. No, ahora le doy la palabra a Fabi. No, es que es un terreno como primitivo, ¿no? A pesar de la velocidad de la evolución y de la inmensidad que aporta, es un terreno primitivo porque la civilización se fue adaptando con normas y esto todavía no tiene oportunidad de plantear las normas. Yo me quiero ir a un aspecto un poco técnico y quiero aprovecharlo a Pepe y quiero aprovecharla a Jessica, porque Pepe en un momento mencionó un flujo de trabajo, ¿no? Porque uno de los problemas serios que uno tiene cuando decide construir su propia red social es la provisión de contenido. ¿Qué pongo en la red social? Entonces, yo encuentro en esto, no soy un asistente a la red social como investigador, como no la recorro, yo no sigo a nadie, realmente no me importa, y me aburre tremendamente. Entonces, no puedo hablar demasiado en eso, pero digo, tengo que generar contenido para mi red social. ¿Cómo lo genero? Repito 16 veces lo mismo. A ver, ¿cómo es ese flujo de trabajo, Pepe? ¿Cómo es ese flujo de trabajo, Jessica? Bueno, empiezo yo, aunque debe empezar de mi compañera, pero me has mencionado a mí. Te comento. Yo diría que has de acoplarlo a tu ritmo de trabajo. No, si tiene que entrar contracorriente, va a ser muy difícil mover esa rueda. Por eso yo digo que el otro día leía alguien que aconsejaba el contrario. Bueno, yo os voy a decir el que a mí creo que me parece más lógico hoy. Y es, y lo decía un experto en marketing que se llama Gary Vee, Gary Vee, lo podéis buscar en internet, muy interesante este tipo americano. Él le decía, no tienes tiempo, documenta tu vida. A lo que se refiere es que él dejó de grabar vídeos y le dio la cámara a uno que tenía al lado y que le iba grabando todo lo que él hacía. Y de ahí cogían piezas, ¿vale? Obviamente exige tener a un cameraman a tu lado. Vuestra compañera Sheila Nazarian en Beverly Hills hace 2 años puso un post que decía, busco nuevos empleados. Y buscaba un diseñador gráfico, un cameraman y un editor de vídeo. Esas eran las 3 personas del staff que le faltaban en ese momento, hace 2 años. ¿Vale? Nosotros, los demás, los que no estamos en Beverly Hills, iremos poco a poco hacia ahí, poco a poco, de alguna manera. Decía, ¿cuál es el workflow para mí? Bueno, para mí creo que lo más sencillo hoy con nuestro móvil en la mano es que nosotros o alguien en nuestro entorno nos grabe vídeos. ¿Por qué? Porque el vídeo te muestra a ti mismo, te va a dar una credibilidad y una autoridad brutal ante tu audiencia. Esto va al hilo de todo lo que decía la presentación de Juan Esteban Sierra, que yo soy amigo y fan al 50%. Y a partir de ahí tienes audio, que podrías usar incluso en un podcast. Tienes texto que alguien podría transcribirte de tu staff o tú mismo en ratos libres como una parte del blog. Y tienes imágenes que son capturas de ese vídeo que pueden acompañar a esa entrada del blog. Por lo tanto, desde una sola pieza de contenido podríamos extraer un montón de cosas para el resto de redes sociales de forma autónoma o con una agencia. Tú ya le das el vídeo a una agencia y ya va haciendo el resto. ¿Vale? El workflow que a mí me ha recomendado otro experto, se llama Oscar Feito, de aquí de España, era al contrario. Bueno, depende de cómo a uno le guste. Él decía, yo me escribo porque me encanta escribir, me escribo el blog. De ahí lo leo y genero un audio para el podcast y como ya me lo sé de memoria, después, cuando tenga tiempo, me pongo una cámara delante y me lo grabo en un vídeo. ¿Cuál es mejor? El que se acople a ti. Y aquí ya lo dejo porque si no me extendería y le cedo la palabra a mi compañera que seguro que tiene mucho que aportar. A ver, Jessica. Gracias, Pepe. Bueno, Fabi, como hemos hablado en algún momento, yo creo que el generar contenido va ligado a una estrategia de comunicación un poquito más amplia, a una estrategia de contenido, porque caemos en, no solo en lo común, en una semana, en un mes, no sabes qué más decir y empezás a repetir. Para que eso no suceda, es importante entender qué quiero comunicar y cómo lo quiero comunicar y tener 2, 3,
o cuatro, yo trabajo entre cuatro y cinco líneas editoriales, le llamo, o columnas, como para poder tematizar el contenido. Y hay algo que voy a retomar de lo que dije en su momento en la presentación, que es el valor emocional, es la parte simbólica, ¿no? A todo lo que haces, y yo te conozco, vos lo hemos hablado, la pasión, ¿no?, se tiene que ver reflejada. Y no solo se tiene que ver reflejada, tiene que ser el motor creativo para mostrar lo que querés mostrar de manera diferente. No vale ya solamente el antes y el después, porque obviamente es lo que hacen todos, pero sí vale mostrar el trabajo. Y es verdad, si en algún momento, coincido con lo que dice Pepe, se puede tener un equipo a disposición, bienvenido sea. En el mientras tanto, para poder fomentar todo eso y empezar a construir este camino, que ya lo dijo Juan Esteban, nos han sacado ventaja en algún momento, ¿no? Es importante pensar en un plan de contenido, en una estrategia de contenido, para no decir lo mismo. Y lo que rescato, muy interesante también de lo que dijo Pepe, es cuando encuentren la forma, el contenido madre, ¿no?, todo ese contenido que va a ser quizás desde un blog o de video y después se adapta a distintos medios, ¿sí?, cuando logren encontrar eso que los hace fluir y después pueden hacer la adaptación, las cosas van a tener una lógica 360. Vas a estar siempre conversando desde la misma forma en todos los medios que estés. Porque esto es importante, ¿sí? Es importante la coherencia comunicacional de todas las redes y entender la funcionalidad de cada una, ¿no? Bien, bien, porque es como difícil imaginarse, los más viejos me van a entender, que uno se transforma en Don Johnson, ¿no? Y entonces está siempre con el saco clarito y sale caminando elegantemente y todo lo están filmando durante de su día para... Ah, no, esto es mucho para mí. Creo que voy a optar por otra cosa. Fabián, Juan Esteban, y me parece que María Eugenia también quiere decir algo. Fabián, perdón, que siga María Eugenia primero ella, por favor. Muchas gracias, es muy cortito. A veces, esto sí, de sentirse un Don Johnson o tener a alguien que esté permanentemente firmándolo, suena casi hasta de imposible cumplimiento, porque uno en su día a día se le hace muy complejo. Pero sí la posibilidad de decirle a una colaboradora 2 minutos de video, 2 minutos de video diario, y lo guarda. Y después en el fin de semana uno ve qué hace, como dijo el colega español, coincido 100%, que de ahí pueden sacar muchísima información para muchísimas cosas que puedan hacer, como el podcast o lo que fuera. Creo que la clave está en decirle, al menos hasta que no armen, digamos, una estructura mayor, a alguien muy cercano, 2 minutos de video diario. Y después vemos qué hacemos con ese material. Genial. Juan Esteban. Sí, Fabián. Mira, yo creo que lo que tú, el sentimiento tuyo, el tema de que no eres muy cercano al tema de estar en redes y mirando, pues eso es un sentimiento que yo lo veo en muchos colegas. Yo creo que en la mayoría. Mira que ahora teníamos una baja cantidad de cirujanos plásticos. Yo creo que eso es porque mucha gente como que cree que esto del marketing no es tan importante, pero sin embargo sí quieren tener pacientes. Sin embargo, sí ven que de pronto porque se están yendo los clientes o los pacientes se van para otros consultorios y no van a los suyos, no tanto como antes, o de pronto el flujo de pacientes no aumenta tanto, o si tú quisieras de pronto especializarte en una cirugía que te encanta, que solo es esa la que te gusta hacer, pues no puedes porque tienes que hacer de todo. Y ese tipo de estrategias y ese tipo de objetivos uno se los puede fijar utilizando las redes sociales. Lo que pasa es que tiene que empezar a conocer un poco más, abrir un poco la mente. Eso has comenzado a hacerlo con este curso, me parece muy bien, pero poco a poco hay que ir mirando que si uno tiene un objetivo hoy en, pues digámoslo, comercial y quiere tener más pacientes, entrar en las redes sociales hoy me parece a mí que es muy importante. Yo digo que es un ejemplo, es como que tu consultorio hace unos años no tuviera teléfono, o como que tú no estuvieras en el directorio telefónico hace unos años porque no te gusta. Entonces, bueno, pues ese médico probablemente con el paso del tiempo va a ir desapareciendo y después dice, pero ¿por qué me quedé sin pacientes?
Muchos colegas aquí en Colombia, en Medellín particularmente, les pasó que ahorita durante la pandemia me llamaron y me preguntaban, ay, ¿qué yo, qué, cómo estaba haciendo yo? Y yo le dije, no, yo tengo la base de datos de mis pacientes, yo tengo pues más de 40 mil seguidores en Instagram y yo simplemente estoy haciendo unas publicaciones, yo salgo ahí, hablo con ellos, hablo de temas espirituales, les estoy dando tranquilidad, les estoy transmitiendo calma, les estoy transmitiendo optimismo. No estoy vendiendo cirugías, nada de eso. Yo estoy simplemente hablándoles de lo que yo soy. Además, eso del video, otra cosa aparte, de estar grabando videos todo el día, pues no, no es necesario, ni te tienes que vestir como Don Johnson. Tienes que salir como tú eres, la buena persona que yo conozco, simplemente que lo va a conocer 40 mil personas y van a decir, esa persona a mí me gusta y yo quiero que él sea mi cirujano. Entonces, no tienes que salir como un actor, no tienes que ser el mejor camarógrafo. Hoy en día con el celular un video y decirles hola, buenos días. Yo sé que se siente uno tonto al principio, pero haz el ejercicio y les invito a todos que hagan el ejercicio, los que no lo han hecho, grábense y díganle buenos días, pacientes, espero que estén bien, yo voy a trabajar y nos vemos mañana. No más, no hagan nada más. Y poco a poco van a ir entrando en, pues, en esa comunicación, no es más que eso. Juan, vos sabés que te voy a dar un ejemplo. Yo no tenía red de Instagram hace un año y medio que la puse. Mi empresa sí hace varios años que tiene una red de Instagram. Y yo no pensé que era importante estar en las redes. Y la realidad es que el solo hecho de ser auténtico, ser claro, ser conciso, hizo que la red crezca de manera exorbitante. Entonces hoy de repente me encuentro con 160 mil seguidores que están viniendo. Y cosas muy sencillas que pueden llegar a hacer que esa gente que esté muy interesada pueda consultarte. Y otra cosa que es clave en todo esto. Yo, por ejemplo, mi Instagram lo manejo yo personalmente, no lo dejo que nadie lo toque. Y tengo una interacción inmediata y permanente con muchísimos seguidores. Y eso se ve, se nota. Y eso hace que sea muy fluido y muy auténtico aparte. Jesús. Se ve, veo se, que ve se nota y se aprecia. Se claro. Ve, se nota y se aprecia. Los pacientes cuando se sienten escuchados y lo que tienen las redes ahora es justamente esa ventaja. La inmediatez. Uno está... Uno necesita como paciente a su médico ahí. Entonces, hace una pregunta y el médico, directamente él fue el que le respondió, ni secretaria, se siente única, se siente cuidada. Entonces, eso expresa una gratitud que hace que automáticamente tenga un like, que le recomienda a sus amistades y va generando la rueda positiva. O es fundamental el contacto. Paciente. Otra cosa, María Eugenia. La vez pasada me tocó una paciente que estaba, que no era paciente mía, que era seguidora, que estaba súper angustiada por un problema que tuvo y su médico no le contestaba el teléfono. Claro. Le expliqué lo que tenía que hacer, que no se preocupe. Bueno, solucionamos el problema muy fácilmente. O sea, fíjate cómo la gente va, acude, te llama, la interacción. Y genera fidelidad. Esa paciente no va a volver a otro médico que no sea usted. Pero totalmente, total. ¿Sí? Jesús, puedes hablar si quieres. Espera, Fabi, que Jesús está muy apurado en hablar y decir algo más. Dilo. Bueno, no. Yo más que nada es una posiblemente algunas perlas inconexas, ¿no? En cuanto al tema este de las redes sociales y cosas que pasan. Yo creo que, como dijo Juan y todos estamos de acuerdo, hay que estar. Quiero decir que esto es como gran patio de vecinos. Antes era mucho más pequeño, ahora es enorme y es una manera bastante buena de dar visibilidad a tu marca, a ti. Y como dijo muy bien Jessica y Pepe, decía sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Esto no es entrar en la red social y a ver qué hago. Hay que tener una estrategia más o menos, aunque sea cortoplacista, de conocer a tu negocio. Tienes que saber qué altibajos tiene tu negocio, cuándo te compran más un tratamiento que otro. Intentar hacer adelantarse en las campañas que puedas hacer antes de que sea tarde. Es decir, no es solamente entrar y ya está. Además, entrar y ya está en una red social como Instagram o antes era Facebook, luego ha ido cambiando a Instagram también por un tema de edad de los pacientes, es que te puede
te puede deprimir, francamente, porque esto es como el que pierde peso y la barriga no se le va. Al final deja la dieta y el ejercicio. En las redes sociales lo que ocurre es, tú entras allí con la ilusión de tener 150.000 seguidores como Mario en 48 horas, ¿no? Y likes a punta pala y los pacientes que den la vuelta a la manzana para entrar en tu consulta. Y te das cuenta de que no es tan rápido muchas veces, sobre todo si lo quieres hacer bien y quieres... Porque es un mercado, entonces, ¿qué mercado quieres tener en tus seguidores? ¿Quieres tener 150.000 seguidores de cualquier manera? ¿Quieres comprarlos? ¿Que te los puedes comprar? ¿Quieres tener seguidores que realmente te sigan y que hagan eso, te avisen si alguien te copia o que sean buenos? Luego también pasa una cosa, tú haces cosas y ves que a lo mejor tienes... en un día 45 likes, ¿no? Y son tu madre, la familia, los primos de los amigos, las pacientes incondicionales que te aman en secreto, toda esta gente que te dice me gusta y te sigue cada día. Y si quieres hacer algo, lo tienes que promocionar, porque Instagram y Facebook no dejan de ser empresas que requieren dinero. Y tienes que promocionar y hacer una promoción y te permite... sesgar y te permite elegir tu audiencia para un contenido determinado, te permite invitarles después para que te sigan y traccionar tráfico a la web, porque no olvidemos que una cosa importante también de la red social y no se debe únicamente basar en una red social, es que tienes que tener una buena web, ¿vale? Has de tener una buena web que informe, que diga quién eres, y uno de los objetivos es traccionar a la web y que tu web te dé tráfico orgánico, porque muchas veces los formularios vienen no de la Instagram, vienen a través de la web y vienen a través de ahí, que es donde realmente cogen tu información. Y es más aún, a veces haces una promoción en Instagram y el público que te está pidiendo información sobre ese mensaje no puede pagar tu tratamiento. Resulta que es un low cost, que lo que está buscando es ofertas a tus promociones, y tú sabes que no es tu cliente y no es tu mercado. Os voy a contar una cosa que me ha pasado hace una semana exactamente con las redes sociales, y es, bueno, uno está buscando contenido, evidentemente, y está buscando la manera de enganchar, ¿no? Y ahora, como todos llevamos la mascarilla, pues habíamos detectado en la consulta pues que venía un poquito más de gente con el tema del Botox y tal y que cual, las patas de gallo, todas estas cosas. Y dices, mira, voy a hacer un post sobre, que lo titulé, se lo escribí yo, las miradas en tiempos del COVID, ¿no? Y entonces explicando un poco que la mirada era un punto importante en la comunicación social, etcétera, etcétera, y bla, bla, bla. Y a partir de ahí, enlazando, como siempre, con lo que a nosotros nos interesa y enlazando a la web. Bueno, como experimento social ha sido alucinante. Porque lo que he conseguido ha sido, en Instagram, una muy buena respuesta, y en cambio en Facebook he conseguido detectar a la impresionante pandilla de antimascarillas que hay en todo el mundo. O sea, de 150 comentarios, la mitad eran de haters antimascarilla. La mitad. Ha sido un experimento social brutal. O sea, de repente ver la cantidad de gente que hay por ahí que le repatea llevar la mascarilla, y además me lo han puesto con una simbología que no voy a repetir aquí porque hay que mantener la compostura, pero quiero decir que como experimento social las redes sociales no dejan de ser importantes. Lo que yo, el mensaje de todo esto es, hay que estar ahí, hay que tener una estrategia, que eso Jessica y Pepe están diciendo que me parece muy bien. Hay que tener paciencia, hay que conocer exactamente a qué quieres llegar y ver el mercado donde quieres ir. No ir a por los seguidores solamente por el hecho de tener 200.000 seguidores que después resulta que te han hecho likes 20. Esto se detecta también, ¿eh? En compañeros que tienen muchos más seguidores que tú y les dan el like 20. Pues eso, su madre y su familia, no hay más que les siga. Los demás son seguidores falsos o con un crecimiento exponencial. Y, por eso es tan importante hoy para la gente seguir cuentas verificadas. Es clave. O sea, por eso hay tantas cuentas que no están verificadas, y hoy las cuentas que están verificadas tienen un aval mucho mayor credibilidad.
Y es muy respetable eso, y es bastante importante, ¿no? Si uno puede y tiene una red y la está utilizando bien y demás, tratar de hacer verificación como para tener el tilde, porque eso suma. Yo quiero hacer una pregunta, probablemente una de las últimas preguntas antes de cerrar, y es, hice mi tarea. Ingresé a creé mi Instagram, tengo mi gente que me sigue y recibo diariamente lo que dice: hola doctor, ni siquiera personalizado, ¿no? Como si fuera un copy-paste. Hola doctor, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto cuesta esto? Gracias. ¿Cómo se responde a estas cosas? Y me gustaría que todos los panelistas den su opinión, empezando por la gente del marketing. No, te voy a dejar. Vale. Yo te iba a contestar rápido. Yo quiero que me cuenten los de marketing cómo uno responde a un tipo que le pregunta cuánto vale esto cuando uno no tiene ganas de decirle cuánto vale. Perdón. Quiero agregar algo, Fabi. El 90% de las preguntas que recibimos en Instagram es precio. Exactamente. Bien. Por eso, quiero que, ¿cómo lo responden desde el marketing? ¿Cómo lo responden desde la profesión y la idea? Después, mis colegas cirujanos plásticos. A ver, Jessica. Si me permiten, eso es verdad, es el 90%, pasan todos los rubros, en las mejores familias. Trabajamos mucho desde el contenido para dirigir las consultas. Vas a tener consultas de precio. Nuestro objetivo desde el posicionamiento es lograr que no les importe el precio, que no paguen por precio, ¿no? Y eso hace el marketing, eso hace la experiencia. La experiencia enaltece el servicio. Ahora, estamos mal acostumbrados, y acá en Argentina estamos muy mal acostumbrados porque no sabemos pagar servicios. Entonces, todas las preguntas terminan reduciéndose al precio. Pero el contenido y la experiencia y la propuesta de valor que ustedes le puedan llevar a su audiencia va a ir dirigiendo, de alguna manera, el interés, ¿no? Entonces, es generar interés más allá de todo, sin convertirse en un aspiracional, obviamente, todos quisiéramos tener un Ferrari en la puerta, ¿sí? Y capaz que ni preguntamos el precio, pero si pudiéramos pagarlo o no, que sea en una segunda oportunidad evaluar eso, pero si es, yo quiero hacerme este tratamiento con vos, yo lo quiero así, ¿no? Y entonces empezar a fidelizar y no pensar tanto en el precio. Eso yo creo que se hace desde el contenido, desde el compromiso que tengan con la audiencia, el ser constante, el entregar información y en el ir predicando, construyendo todo esto de lo que son más allá del valor económico. Si después logran tener realmente un 100% de consultas que no son por precio, me llaman y yo los termino contratando porque la verdad que es... Sí. ¿Y el precio cuál es? Y el precio es un mix, ¿no? El precio es un mix. Pero creo que sí, que es algo que sucede en todos los rubros. No quiero sacarle más minutos. Pepe, ¿cómo le respondo al que me pregunta el precio? Bueno, yo diría que tú estás en las redes porque querías crear una comunidad. Una comunidad interactúa hablando sobre cosas que le importan a la comunidad. Y es una comunidad que tú quieres nutrir con información y entretenimiento. Cuando entra esa pregunta, en realidad no es para ti, es para tu staff. Mi consejo, es un consejo. Sinceramente, no sé si es una solución definitiva, pero la forma que yo lo plantearía es, tú no tienes tiempo para eso, esa persona lo va a tener que comprender, eso no es una pregunta para ti, y entonces has de preverlo en la estrategia, como decía Jessica, hay que tener una estrategia, y la estrategia pasa por tener una forma de llevar a esa gente a un embudo con los... En el que se le pregunta una serie de datos, cuándo va a hacer su terapia, qué ha pensado, dónde vive, para ti, para ti. Una serie de preguntas que lleva encaminado filtrar un poco más a esa persona.
ese correo electrónico, ese resultado del embudo de llegará a alguien de tu staff, que decidirá si debe de llamarla, si debe de enviarle un correo, etcétera, etcétera. Pero esa pregunta no es para ti. Para ti la pregunta es, doctor, ¿cómo me debo de masajear la cicatriz? Entonces eso sí que es para ti, en la que tú le das valor a tu servicio. Es mi opinión. O sea, sí, la vamos a contestar, le va a contestar a alguien que dice, hola, soy X, la persona de confianza del doctor tal. Para poder contestarte mejor, por favor, ven aquí y contesta esta serie de preguntas y te informaremos rapidísimamente, etcétera. O sea, mucho amor, mucho cariño, mucha atención, pero no tuya. Bien, fantástico. Jesús, ¿vos qué? ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, yo como esa pregunta me la he hecho muchas veces y he hecho todas las estrategias habidas y por haber, contenido, valor, que es mejor que te valoremos y bla, 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 al final... Segmento la pregunta. Es decir, si me viene de los seguidores habituales y del club, etcétera, etcétera, la contesto con mucho cariño, mucho valor y poniéndole... Si es porque he hecho una promoción y aparece una que no conozco de nada y me suelta directamente cuál es el precio, como ha dicho Pepe, el staff le contestará, pues es tanto. Y hemos acabado, porque al final el esfuerzo es demasiado grande. Lo que sí que haremos después es invitarla a seguirnos de manera habitual e intentar captar una seguidora para que realmente nos conozca en un futuro. Pero estas que disparan así a bocajarro, al final, y sobre todo cuando has hecho una promo en Instagram que has segmentado en una audiencia, lo que les interesa, además estás promocionando un tratamiento, es saber cuánto cuesta. O sea, punto y pelota. Así que les contestamos de una manera educada y con un poco de rollo y tal, pero vamos, quiero decir, poco rollo, dos líneas, porque al final... pero ya te digo que segmento la respuesta en función de quién es y luego, por supuesto, a esa que ha contestado, porque ha tenido el interés de contactar con nosotros, intento engancharla como seguidora, invitándola en el Instagram o que conozca el blog, etcétera, etcétera. Antes de finalizar, me gustaría compartir con todos vosotros ¿qué añoro y cuál es mi más temor en este campo? ¿Cómo no? ¿Por qué antes, no nos hablas, María Eugenia, que tenés algo para decirnos? Sí, lo que quería compartir es que a mí me parece que es una muy buena oportunidad como para poder hacer un tamiz de si efectivamente puede ser una paciente o no. Y entonces, cuando pregunta directamente el precio, decir, a ver... Es salud. Yo no te puedo pasar un precio por salud. ¿Cuánto cuesta tu salud? Entonces, dichos en otros términos, ¿no? Pero hacerle ver, me estás preguntando cuánto cuesta tu salud. Depende qué tipo de tratamiento, depende realmente de verte personalmente, de lo que te tenga que hacer. Entonces, sí, derivarla al staff explicándole que estamos hablando de salud, no estamos vendiendo ropa, y entonces yo no te puedo pasar libremente un precio. Te delego para mi staff, y si realmente sigue y continúa, ahí nos vamos a dar cuenta que en definitiva puede ser una potencial paciente o cliente real y no alguien que está ahí molestando y quitando tiempo. Si no se va al staff y no sigue el paso que el médico le dice para conseguir el precio, ya sabemos que esa paciente no va a servir. Entonces, como que empezamos a tamizar lo que va y lo que no va. Claro. Muy bien. ¿Te queda algo más, Mario? A mí me quedan algunas cosas, pero ya estamos media hora excedidos en el tiempo. Justo con el tiempo. Creo que Juan Esteban quería decir algo en un momento. Sí, les quería sugerir lo que yo hago, pues humildemente lo quiero hacer. En Instagram y en Facebook tengo programadas una respuesta automática con la que las pacientes, cualquier pregunta que ellas hacen, llega una respuesta muy cordial y se les dirige a una plataforma que se llama Typeform. Hay muchas otras en las que ellas tienen que dejar una información y dejen su correo y por allí se les responde la pregunta. Muchas pacientes no dan ese paso, entonces comienzan a filtrarse, como decía la doctora María. Entonces ya preguntan el precio, pero ya dejaron eso ahí y lo ponen a uno a perder tiempo. Pero entonces la que escribe el correo, además, hoy en día yo tengo una persona que está encargada de atender esos correos, porque preguntan muchas preguntas muy simples, muy sencillas, fáciles de responder. Entonces hay una persona que se encarga de eso y esa persona, pues
en ciertas épocas recibe diariamente más de 30 o 40 mensajes, y la tarea de ella es lograr construir esa reputación un poco mejor de lo que de pronto esa persona puede tener y filtrarla. Lo que hablaban del embudo de ventas, hay muchas personas que están afuera del embudo que de pronto están simplemente pues por mirar y no más, pero cuando van entrando y van avanzando y van dando más pasos, pues se convierten en esos clientes que de pronto, o pacientes que finalmente puede que lleguen un día a operarse. Entonces, el que solo va por precio, pues no pierdas tiempo, porque yo sé que la preocupación de muchos es que yo no quiero estar todo el día en el Instagram contestando correos ni mirando qué es lo que está pasando allá. Se puede automatizar y hay formas de que el proceso nos puede ayudar en lugar de quitarnos tiempo. Fantástico, fantástico. Jesús, querías hacer unas... Quería hacer una aportación emocional, dado que añoro los tiempos en los que los pacientes iban al abogado a demandarte y te ponían tu buena denuncia con la responsabilidad civil por medio, el chico de la peluca blanca y todo eso. Ahora, mi mayor temor, como decía Asterix Obelix, no es que el cielo caiga sobre las cabezas, es que me casquen una estrella en el Google Review y tenga el dolor de cabeza de tener que contestar eso y el chantaje emocional durante semanas a ver si le opero gratis o no le opero gratis. Digo, yo no sé para qué tengo responsabilidad civil si lo único que temo es que me casquen una estrella, que me costará 150 buenos comentarios subirla y en cambio una décima si tengo esos 150 comentarios. Es una realidad. Yo quiero anotar algo. Estaban hablando de la preocupación de los comentarios de los haters. Y yo les digo una cosa. Los haters se convierten a veces en una estrategia para nosotros muy potente de que los clientes nos conozcan. Yo cuando tengo un comentario negativo, yo lo fijo de primero y le respondo a ese comentario negativo. Y le respondo muy educadamente, muy cordialmente. Y las personas después empiezan a generar apoyo al comentario que yo hago, cuando no es que otra paciente es la que empieza a hacer el comentario. Eso se logra si uno tiene una buena reputación y si los pacientes saben que yo no soy perfecto, que mis cirugías pueden de pronto en algún momento fallar, ellas lo saben y los pacientes todos lo saben y yo simplemente lo expongo y cuando también de pronto alguno sale también, pues también lo hablo. Entonces no soy mentiroso. Eso es. Autenticidad. Bueno, doctor Fuchs, creo que estamos llegando al final, ¿no? Sí, tenemos que cerrar el ciclo porque, nada, tratamos siempre de mantener los horarios, de no pasarnos de tiempo, de pedirle a todos que sean telegráficos en todas sus disertaciones, pero bueno, estamos llegando al final y, bueno, primero agradecer a todo este panel hermoso de gente que estuvo. Muchísimas gracias a todos por toda la charla que dieron hoy. Segundo, quiero volver a agradecerles a todos los que se han inscrito. La verdad que fue un orgullo llevar contigo, Fabián, este curso. Un curso muy, muy lindo, muy interesante. He recibido comentarios, pero realmente hermosos. Me han mandado muchísimos mensajes de agradecimiento. Y la verdad que me pone muy feliz. Segundo, llegamos a una audiencia enorme, más de 2.200 médicos inscriptos hemos tenido en el curso, que realmente para nuestra especialidad es un récord prácticamente. Nada, agradecer todo el apoyo que recibimos por parte de todos los disertantes internacionales, todos los expertos que nos acompañaron en todo momento. Un poco agradecer a Tecnoimagen que la verdad que nos apoyó muchísimo en la realización de todo el curso, puso todo un equipo de gente estupenda a trabajar, Agustina, Antonio, Seba, la verdad que bárbaro. No sé si está, pero le quiero mandar un agradecimiento a Darío de parte nuestra por todo el apoyo que nos dio, la verdad que hermoso, divino. Y, por supuesto, a IMQ, que nos ha acompañado en todo. Y bueno, Fabi, a vos también, porque la verdad que sé que hemos dejado nuestros días, nuestros esfuerzos, noches de trabajo, terminar muy tarde,
y organizarnos con mucha gente del exterior que tenían otro horario y tratar de estar con todos para que todos puedan participar y todos formar parte de todo este curso tan lindo. Yo quiero decirles a toda esta gente que ha estado acá, a los que participaron como asistentes y a estos muchachos y estas chicas que estuvieron esta mañana con nosotros, que lo mismo que digo siempre, que es sacarle tiempo a su familia, sacarle tiempo a sus actividades personales, a su descanso. Así que muchas gracias José, Jesús, Juan Esteban, María Eugenia, Jessica, ha sido un honor tenerlos hoy, hemos aprendido mucho, hay mucho más por hablar, queda la puerta abierta, quién sabe si en algún momento volvemos a tratar esto en este o en otro ámbito. Así que infinitamente agradecido a todos ustedes, un gran abrazo, y a los asistentes que son el motivo del curso, ¿cierto? Y Fabi, ¿me permitís tirar un pequeño chivo? ¿Cómo no? Bueno, les voy a tirar un pequeño chivo, ya autorizado. Les cuento que estamos trabajando en un futuro curso que vamos a armar con Fabián, pero que va a ser de tratamientos corporales exclusivamente, donde vamos a trabajar con una temática similar, de ver un poco el punto de vista del cirujano plástico en el área corporal y ver un poco el punto de vista de otras especialidades utilizando múltiples tecnologías, que hoy tenemos una variedad enorme. Así que, bueno, tenemos un trabajo interesante por delante y ya les vamos a ir comunicando en el futuro cuando esté todo listo. Doc, y si me permite, yo les quiero también ofrecer en algún momento, si les interesa, la posibilidad de charlar sobre lo que son las historias clínicas electrónicas, la firma digital, que la AMA está trabajando sobre eso, en cualquier momento los médicos van a tener firma digital. Todo lo que tenga que ver con eso, se los ofrezco también. Excelente, María Eugenia, la verdad que nos va a servir muchísimo. No te olvides de mandarnos, por favor, los consentimientos. A través de la gente de Tecnoimagen nos va a llegar en el correo directamente esos consentimientos, como para que cada uno de nosotros lo tenga y los pueda utilizar. Y sí, con todo gusto aceptamos invitarte para poder charlar de toda esa área, que la verdad que nos va a venir fantástico. Quedo a disposición. Gracias a todos. De nada. Bueno, un saludo, un abrazo a todos. Buenas tardes en España. Muchas buenos gracias a todos acá. Un abrazo a todos. Hay que dar un abrazo a Pati Castro. Un gusto verlos, como siempre. Gracias. Chao.